bienvenidos a este streaming nocturno, acá en YouTube. ¿Cómo están mis monstruos? Yo soy Memo, tu amigo streamer, un día más acá y ojo, están todos conectando, ay, hasta que lo echaba de menos. Ojo que se vienen varias cosas el día de hoy, llegaron los toques elementales, además se viene el mega evento de fiesta playera del día 14 de julio, además en Chile se salió de vacaciones de invierno algunos colegios el día de hoy y el día de mañana vuelven a salir un montón de personas de vacaciones de invierno, más de 285 personas, más de 285 personas en este momento, en el en vivo, ya los echaba de menos. ¿Cómo están mis monstruos? Mira, voy a ocupar el micrófono, un jorrón para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me echaron de menos? Me imagino que sí, yo también los eché súper de menos. Se merecen todos un bocinazo. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Oye, no estoy solo. ¿Quiere presentarse la persona que está conmigo en este instante? Obviamente. A ver, ahora repítelo. La Maca aquí. Hoy, obviamente, la Maca en Discord. 304 personas ya. Son las 2:27 de la mañana en Santiago de Chile. La 1:30 en México. Las 3:30 en Argentina. Les comunico. Por fin vuelvo a Sur. Por fin vuelvo a Sur el día de mañana. En la nochecita ya deberíamos volver a Sur. Así que por fin voy a poder levantar sala, jugar con ustedes, compartir, etc. Último día en Norte. Menos mal, último día, yo ya estaba convulsionando por estar en Norte. No había colocado la cámara frontal también hace rato. Y voy a colocar el chat porque quiero también saludar a los monstruos. Así que quiero ver que todos en este momento me coloquen un like y saluden. Estoy en el Discord, en mi Discord. A ver, salúdenme perros. Salúdenme pinches perros. A ver, quiero verlo ahí, quiero ver los saludos. Voy a empezar a saludar a todos los que están en el chat, ¿ah? Quiero ver esos likes y que saluden. A ver, vamos a empezar a saludar. Empecemos a saludar, ¿vale? Cámara, ¿dónde se enfoca? Ya, te voy a enfocar la cámara, vale. Te voy a enfocar la cámara, para que no llorí. Solamente 20 minutos, porque si no se va a apagar. Ustedes saben que mi cámara, si no se apaga. A ver, ahí está enfocada, si no se apaga. Tengo que cambiar la cámara, me ha salido un chingo de chingos el dinero de la cámara. Pero bueno, ya, ahí está la cámara enfocada, para que no reclames, ¿vale? Solamente se va a enfocar 20 minutos y después se va a apagar, se va a ir a negro. Así es mi cámara. Ya, saludos. Saludos a Gaby, saludos a Enrique, saludos a Joaquín, a Jefferson, a Ronald, a Benja. Saludos a Santiago, saludos a Eric, saludos a Joanne Arras, saludos a San Francisco. Saludos a Cano, saludos a Maquita que está ahí diciendo recuerden dejar su like, pinche like. Recuerden... Saludos a Chicano, saludos a Marvin, saludos a Jefferson, a Darío, a Darío de YouTube, a Jason, a Diego, a Mateo, saludos a H, saludos a Dubi, saludos a Skimmy, a FMT, saludos a Javier, saludos a Aaron, saludos a Roger, saludos a Luis, saludos a God, saludos a Bastián, saludos a Aaron, saludos a Iván, saludos a Joex, saludos a Camilo, saludos a Luis, saludos a Arturo, saludos a Fernando, saludos a Pedro, saludos a Lucas, saludos a Santiago, saludos a Luis, saludos a Aaron. Ya, oye, voy a levantar el saludos a todos. Saludos. Ay, uno nuevo que hubiera llegado, ¿qué se hubiera imaginado? Ay, Mao, sí. ¡Croma! Mi lindo y sensual Croma. Ya, oye. A Wesley. Ahí está el chat de YouTube. Ahí está el pinche chat de YouTube. Guapos. Oye, 300 likes ya. Chicos, en este mismo instante estoy yendo también a YouTube. Vayan a YouTube. Y les subí. Chicos, hay torneo presencial de Free Fire. ¡Ay, pinche torneo presencial de Free Fire! Chicos, tenemos torneo presencial de Free Fire. Les voy a pasar el link por el chat. Así que vayan. El video dura 3 minutos. Así que no hay pedo, pueden ir a verlo. Vale, va a durar 3 minutos, así que se los voy a pasar. Ahí está el link, ahí lo estoy spameando. Estoy spameando el link. Spam, pinche spam. Ahí está, chicos, vayan, lo pinchan. Vale, vayan, ahí está, lo estoy spameando. Vayan, lo ven, les doy permiso y vuelven. Vale,
Vayan, lo ven, les doy permiso y vuelven acá al directo. También vayan avisándole a todo el mundo que estoy en vivo. Ese video es mío. Ojo que tenemos presencial, torneo presencial de Free Fire. Esto lo acaba de anunciar Free Fire Latam el día de hoy. Todos estamos contentos por eso. Y también les quiero comentar que llegan un montón de cosas acá a Free Fire, ¿vale? Una de las primeras cosas es que llega de todo. Llega la vida, bro. Llega la vida, ¿vale? Ojo, van y vuelven, ¿eh? No se vayan. No se te ocurre irte, ¿eh? ¿Ah? Ya, oye, vamos a ir a Free Fire. Sí, porque vi que éramos 300 y tanto y ¡pum! Bajó a 190 y tanto. Todo eso fuera del video, me imagino. Ya, oye, tenemos acá el Free Fire. ¡Oli! Vale, tenemos acá el Free Fire. Espero que no hueve el internet. Si hueve el internet, voy a tener que cambiarme a celular. Y no me quiero cambiar al internet del celular. Yo lo veo en rojo. Yo veo mi internet en rojo. Yo veo lag. Ah, yo veo las putas. ¿En serio voy a tener que cambiarme al internet del celular, weón? Pues, ¡uy! No, ¡mil pesitos, Bastián! ¡Guau, la compañía! ¡Un puto asco! Cámbiate, pues, si no, imagínate. No, pues si no va a hacer nada, güey. No va a hacer nada. Ya, ahí se puso en verde. Ya, si no, voy a tener que enchufar ahí el otro, güey. Ya. ¡Oye, Bastiana! ¡Mil pesitos! Está buenísimo. Gracias, Bastián. Qué bueno que viste el video de las adversidades, bro. Si ustedes no han visto mi video de las adversidades, lo subí hoy día en la mañana, así que pueden verlo. No hay pedo, el video de las adversidades la lleva. El video de las adversidades, donde todos ustedes ven las pobres adversidades que ha tenido su amigo Memo. Así que eso. ¿Puedo decir algo? Sí, dime algo. Algo. No tiene pérdidas. Ah, ¿no tiene pérdidas? Uh-huh, no tiene pérdida. Ah, que a la maga le gustan los videos motivacionales. Hashtag video motivacional. Ya, oye, ¿va a abrir el Free Fire? Vamos a abrir el Free Fire y les voy a colocar también en la parte. Bueno, en la parte de abajo está Lutz.com/memonstro. Pínchenlo ahí y chicos, vuelve General Estelar. Tenemos cubo mágico disponible. Tenemos General Estelar para que salga ahí en cubo mágico y lo puedan obtener. Pueden canjearlos ahora mismo. Y mi pregunta, me gustaría chingarme un chingo de diamantes ahora mismo. Pero no sé, tal vez, no sé si ustedes quieren. Me gustaría gastarme unos diamantes. Ah, ¿quieren diamantes? ¿Quieren que nos gastemos diamantes o no nos gastamos diamantes? Ah, díganme en el chat. Yo estoy dispuesto, ¿ah? Tengo la chequera gruesa. Ah, nos podríamos comprar algunos diamantes. Ah. Ya, oye, llegó el General Estelar. Llegó el General. Bueno, que no sé vocalizar. Ya no sé hablar. No digo nada. Me va la beca. La vida. Llegaron el General Estelar. Mira. Oye, nos gastamos los diamantes. Lo otro. Chicos, ¿vieron el torneo de Nono Life el día de hoy? ¿Vieron lo que pasó? Para los que no saben, el torneo de Nono Life tiene esta calidad. Miren, esto es el torneo de Nono Life. Que estuve haciendo en Nono Live. En la parte de abajo estuvo el torneo. O sea, está el link para que me vayan a seguir. Y ojo, me he lucido. Porque todo esto es overlay. Todo esto lo hice yo. Esto es parte del torneo de Nono Live. Todo esto lo hice yo, todos estos diseños lo hice yo. Todas estas cosillas las hice yo, ¿vale? Obviamente, todo esto incluyendo esto. Todo eso lo hice yo, güey. Lo hice yo, para ustedes, para que lo vaya a ver. Para que lo vaya a saber. A Nono. El día de mañana tenemos final del torneo. Mañana tenemos final del torneo de Nono Live. Donde, ojo, los streamers se están peleando el todo por el todo. Para poder llevarse para su comunidad 2 iPhone X, 2 PlayStation 4 Pro, 2 Nintendo Switch, 20 tarjetas de Google Play de 200 pesos mexicanos, 10 tarjetas de Google Play de 100 pesos mexicanos, además de eso de un montón de moneditas de Nono. Así que sí, por casualidades del destino, no me sigues en Nono, la parte de abajo está. Y también pueden seguir a sus streamers favoritos porque están jugándosela el todo por el todo. WhatsApp, Luz Gamer, Focus98, Alcadeno, Shack TV, Poncho el Rex, Maya Aventura, JN Squad, Raptor Gamer, Money WTF, Pochas y Alex Go. Estamos ahí jugando, están haciendo versus. Está WhatsApp versus Focus, está WhatsApp versus Poncho, está Luz Gaming versus Alcadeno, está JN Squad, están todos. Money WTF.
estamos todos ahí en Nono. El link está abajo en la descripción, lo vuelvo a repetir. Así que si por casualidades del destino no han ido a verlo, el link está abajo. Mañana tenemos la final, así que vamos a ver si gana. Ojo, que Focus está en la delantera. Creo que Ponche está en tercera posición o por ahí van. Entonces, ahí están, chicos. Y les recuerdo que los ganadores se van a estar jugando para sus comunidades de Nono Life. Chicos, el primer lugar se va a llevar 2 iPhone X para su comunidad. El segundo va a estar llevándose 2 PlayStation 4 Pro para su comunidad. El tercero se va a estar llevando 2 Nintendo Switch. Entonces vayan a apoyarnos, también vayan a mi canal. Y les digo de inmediato que se nos viene todo aquí en el canal de YouTube. Chicos, vamos a pasar a comprar diamantes. Vamos a agarrar nuestro general Terán. Nos vamos a poner a tirar, ¿ah? Porque quiero gastar unos diamantitos, ¿ah? Vamos para la playa. Ya, oye, voy a regresar porque estamos en las noticias. Entra a tu reporte Buya. Chicos, ya llegaron. Obtén tus tickets elementales. Cámbialos por todas estas máscaras. Una que se parece claramente al casco de Tony Stark. Hay que decirlo. Se parece demasiado. Es que se parece demasiado al casco de Tony Stark. Hay que decirlo. ¿Qué opinas tu maga? ¿Es el casco de Tony Stark o no? ¿Lo estás viendo? ¿No alcanzas a ver? Tenemos un poquito de... No, sí, no estamos bien. Ya, perfecto. El casco de Tony Stark. Ah, por el otro lado. Los cintillos, el cintillo de Farah de Overwatch. ¿Vale? el otro lado, los ojos de... No sé. No, no se parece a cualquier wea. ¿Vale? Entonces tenemos ahí para poder entrar, pinche, y tienes más información. Y ahí te dan toda la información correspondiente. Ahí está. 2019 reporte Buya. Ahí está Memo. De hecho, miren, mi cara es igual. Es igual. ¡Wey! ¡Es igual! A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, ¿ok? Voy a hacer algo. Necesito, de hecho, que este algo le saquen un screenshot. ¿Vale? Me lo mandan por el Twitter, o sea, por el Instagram, @memonstruo. Mándenmelo por el Instagram, @memonstruo. Y una vez me lo envíen, una vez me lo envíen, por favor, yo lo voy a compartir, ¿ok? Ok, lo voy a compartir. Me estoy duplicando. Ok, me estoy duplicando. Voy a hacer un estupidez, ¿vale? Voy a hacer un estupidez. Vamos a hacer el reporte. El reporte 2019. Necesito que dupliquen esto. A ver, necesito que dupliquen esto. Vamos a hacer el reporte Free Fire. Por favor, sáquenle print. Sáquenle print, perro. Sáquenle print. Le sacan un pantallazo, me lo envían, please. Voy a dejarla. Voy a tirar la silla para allá. A ver, para que se vea bien. A ver. Weón, es que somos iguales. Somos iguales. A ver. Ahí sí. A ver. Ahí sí. Creo que ahí. Un poquito más. Me lo mandan, ahí. Please. Mándenmelo. Ahí está, mira. Hola, soy Miguel. Mira mi reporte Free Fire 2019. Soy tan malo. Voy a sacar el otro. A ver, voy a sacar. Ahí. Soy tan malo. Mira, soy un malote. Mira este reporte, voy a 2019. Clipeen, perro, clipeen. A ver, ahí sí. Por favor, mándenmelo. Le sacan print y me lo mandan a Instagram. ¡Ay, soy tan malo! Sin gorra, dice. No puedo hacer eso, Dios mío. Bueno, es que quedó perfecto. No te estaba escuchando. Quedó perfecto el reporte hoy ahí, ¿no? Quedó pero perfecto. Me lo clipearon, me lo pueden clipear y me lo mandan por me lo mandan por el Instagram, porfa. Ay, Dios mío. Sin gorra. Sin gorra. No, pues que tiene gorra, pues tiene gorra. Sí, tiene la gorra. Tiene la... Voy a tener que comprarme. ¿Sabes que si la encuentro voy a comprarme esa gorra? Y me va a poner el chaleco táctico y todo el tema. Ya, chicos, 436 likes. Vamos a pasar a comprar diamantes. De hecho, como les estaba comentando, vamos a comprar unos ricos, suculentos y épicos diamantitos para poder gastar el día de hoy. ¿Ok? Vamos a entrar al reporte Buya.
¡Oh! Ya, reporte bulla. Reporte bulla. 1091 lives. 1091 kills. 95% de los players. Out of your kills. Were headshots. 265. Mi arma favorita dice que es la SPAS 12. Actualmente yo diría que es la MP40, pero mi arma favorita es la SPAS 12, por lo que dice el reporte bulla. ¿Ah? ¿Ah? Ya. Ahora, SPAS 12 también es buena. ¡Ojo! ¡Mira, Bastián! ¡Memo! Te aporto con diamante. Gracias, Bastián. Gracias por esa luquita. Oye, ¿me la enviaron al Instagram? Arroba monstruo. ¿Me enviaron ese pedazo del clip, por favor? ¿Me lo envían? Porque creo que va a estar muy bueno en los momentos graciosos de Free Fire. A ver, ¿quién me lo envió? ¡Uy! ¡Me lo enviaron! ¡Me lo enviaron! ¡Uy! Fabián, eres el mejor. Fabián, no, eres el mejor. Con diamantes, JJJJ, saludos. Ay, gracias, Pabu. ¡Uy! ¡Oh, esto está muy bueno! ¡Esto está muy bueno! ¡Mira! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Mira ese reporte bulla! ¡Miren ese reporte! ¡Ah, bueno, es que tienes que verlo! ¡Mira ese reporte bulla! ¡Está muy bueno! Ah, pucha, que va encima, el, no lo deja, no permite el, la luz, a ver si así se ve mejor. Oh, está muy bueno este reporte bulla, está muy bueno, wey. Ya, oye, voy a aceptarlo, voy a permitirlo. Ah, qué buen nivel de reporte bulla, gracias por las donaciones, chicos, somos 515 en vivo. Chicos, 458 likes, vamos por los 500 ya, vale, vamos por los 500 ya, muy bueno el reporte bulla. Chicos, envíenme por favor el reporte bulla que acabo de hacer. Bueno, está muy bueno. Está muy bueno. ¿Te gustó más que el reporte bulla? Sí, está muy divertido. Sí, no, yo no sé por qué hay juegos tan enfermo mental. Ya, oye, vamos a comprar diamante. Ahora mismo, gracias por enviarme el reporte bulla. Oye, el mejor reporte bulla que me envíen lo voy a colocar en mi Instagram. No, oh, es que sí. Este está muy bueno. Este está muy bueno. ¡Se pasan, güey! ¡Se pasan de vergue! ¡Ay, oh, está muy bueno! Es que quiero sacarle print. ¿Me lo puedes enviar? Porque cuando me lo mandan por Instagram, no se guarda, güey. Tengo que sacarle pantallazo. A ver. Ya, le saco pantallazo y vamos a colocar el reporte bulla. ¡Ya! ¡Oye! ¡Reporte bulla! ¡Reporte bulla! ¡Reporte bulla! ¡Ahí está! Total de kills. Ojo ahí, obviamente, ranking. Ustedes saben que yo estoy en rango de... De heroico, mi rango máximo. Best performance was a season. ¿Vale? Las mejores performance por sesión son solamente 8. Your place. Inte match 10%. 230. Y por ahí dice Tasty Buya 108. ¿Vale? Obviamente en tope de rank. Tope de rank. Tope de rank. Aproximadamente, bueno, en heroico. Y por el otro lado, minutos de supervivencia, más de 5800 minutos de supervivencia. Porcentaje de players, baiting, no sé qué es baiting. Eso sí, ahí me pillaron, vale, 97%. Y ahí vamos viendo Free Fire is better with friends. Para que vean que mi porcentaje, ustedes saben que yo llego a heroico siempre solo. Y ahí lo podemos demostrar. En el reporte bulla lo podemos demostrar. ¿Ah? ¿Y cómo es eso? 18% en squad, 15% en dúo, 67% solo. Vale, 67% solo, ya lo saben. You are most relevant teammate. La vez pasada, de hecho, jugué casi toda una temporada con esta habilidad. Obviamente, por la habilidad del chaleco. La estuve ocupando, pero la cambié hace poco. Y una de las personas con las que más juego son con Envíciate, con Will, que son las personas que me estaban acompañando anteriormente en M2, en el team, en mi team M2. Y una pregunta, chat. Una pregunta técnica para ustedes. ¿Quieren que abra el team de M2 para poder jugar con ustedes? Que abra el team de M2 y empiece a meter ahí para que nos pongamos a jugar competitivo contra otros teams. Ya lo saben, ahí una pregunta para que me la vayan respondiendo. En la parte también vamos viendo el porcentaje de players you're better bet. No sé qué mierda es bet, pero bueno, algún día lo sabré. Y 95%
You are helping a team get out, o sea, a ayudar a mis compañeros a levantarse un 38%. Los hongos que me he fumado el día de hoy son, bueno, son 389. La cantidad de hongos. Mira, todos dicen que sí, que abra el M2. Vale, quiero ver su like. Y si tenemos varios likes, va a significar que ustedes quieren que yo abra el team para hacer versus con otros teams. ¿Vale? Así que depende solamente de ti. Ya, oye, Travelers Total Distance, más de 2.917 kilómetros he viajado en este reporte Buya. Al igual que You Are Rescue, you were, no sé qué mierda, You Were Rescue. Bueno, 248. Y por último, Make Out. Ah, me imagino que You Were Rescue, como las veces que me he puesto de pie, tal vez tiene que haber sido, no sé, no entiendo, la verdad no entiendo. Medkit Used, que son la cantidad de medkit que he utilizado, son 1555. Chicos, vamos a comprar diamantes ahora mismo porque voy a chingarme un montón de diamantes. Y por último, Items Collection in 2019, 311. Your Collection Season Elite Pass 5. He tenido 5 durante este reporte. Voy a 2019, he estado en los 5 pases. Modding Yourself, 0 Bad Gets en total. No sé qué mierda es Bad Gets. Algún día lo sabré. You are complete. Ojo, que he completado 113 misiones del el pase de Free Fire. Y en la parte de abajo salen en el reporte varias cosas. 194, 56. Ahí están todos los pasecitos. Creo que el que estaba en 256 ni siquiera compré ese pase. Pero el último pase fue el que más me chingué con 309. Wey, 309 en ese pase, con 300 pinches 9 en ese pase. 520 likes. Vamos por los 600 likes en este mismo instante. Memo, ¿por qué en Estados Unidos no hay puntos por dos? No lo sé, bro. Yo estoy ahora en Estados Unidos y no tengo acceso a puntos por dos. Si ustedes tienen puntos por dos, avisen y compártanmelo, ¿ah? Me lo regalan. En el título, Unlocked, M2 Memo. Obviamente tenemos a Will. Tenemos a Space 12 Master. Tenemos no sé qué es eso. Completionistas. Me imagino que alguna wea es. Rank, ojo, que estoy en gurú, ¿vale? One more armor, o sea, eso. Y Head Warrior. Muy bien, muy bien. Este es mi reporte Buya. Este es mi reporte Buya. Este es mi reporte Buya. Ahora, además del reporte Buya, nos sale Junta Bloques, arma tu tijolino. ¿Qué mierda es un tijolino? ¿Alguien sabe qué es un tijolino? Chat, ¿quién sabe qué es un tijolino? Yo no sé qué es un tijolino. ¿Tú, Tomaca, sabes qué es un tijolino? Ni idea. ¿Un tijolino? ¿Cómo no sabes qué es un tijolino, ah? ¿Eh? Es un tijolino, bo. ¿Ah? Eso, bo. Un tijolino. Un tijolino es un tijolino. Un tijolino es un tijolino, bo. No lo van a entender, bo. ¿Ah? Bienvenido a los monstruos. Bienvenido a los monstruos. Oye, vamos a subir la fotografía del reporte Buya del día de hoy, en la que nos acaban de mandar. Y vamos a darle ahí para ver qué onda con el tijolino. ¿Ah? Vamos a cortar esto. Y voy a subir esta foto del reporte Buya. Lo vamos a guardar. Y la colocar. Llegó el reporte Buya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me sale nada más? ¿Por qué está congelado? ¿Qué es eso? Chicos, ¿a ustedes les sale chat? ¿A ustedes les sale lo mismo? ¿Les sale congelado también? ¿Me lo dicen? 549 likes. Vamos por los 1000 likes ahora. Vamos por los 1000 likes ya. Oye, voy a subir la imagen. Voy a subir la imagen como les pregunté. O sea, como les dije. Como les dije. ¿Qué es eso? ¿Por qué les sale algo más a ustedes que a mí? ¿Ah? ¿Por qué les sale? ¿Por qué les sale? Vamos a colocar esto así. Y vamos a colocar siguiente. Y vamos a colocar. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el reporte! ¿Tu internet? Caro Wiza, memito, ¿cómo estás? Al fin atreví a streamear Free Fire y la pasé súper bien. 10 de 10 el juego. Free Fire es lo mejor. ¿Ah? ¿Qué andas jugando juegos de perdedor? ¿Ah? ¿Para qué abrir PUBG? ¡Oh! ¡Lo que dijo! ¡Merezco un bocinazo! ¡Ah! ¡Merezco un! Pero no importa, estoy seguro que todos en el chat están de aplausos. Lo que dije,
Llegó, ya llegó el reporte. Bulla. No sé cómo mierda. En serio, juego Free Fire. Juego Free Fire y no sé cómo dice Bulla. No sé cómo se escribe Bulla. ¿Cómo se escribe Bulla? ¿Alguien sabe cómo se escribe Bulla? Con H intermedia, ¿no? Ya, chicos, llegó el evento de las fiestas. A ver, ¿cómo se escribe Bulla? Colóquemelo en el chat. ¿Cómo se escribe Bulla? ¿Cómo se escribe Bulla? ¿Cómo se escribe? Ah, Bulla. Bulla con H. A ver, Bulla. Ya, H. Perfecto. Llegó. Ya llegó el reporte Bulla. Ja, ja, ja. coloco un XD y le voy a colocar salgo igualito a Miguel. Arroba Free Fire. Arroba Free Fire. Arroba Free Fire Latam. Hashtag Free Fire. Hashtag Free Fire SA. Hashtag la concha de tu hermano. Free Fire. Free Fire. ¡Ah! ¡Ah! Free Fire Latino Latam. Hashtag el amor de ella. A ver, hashtag. Gracias por escribirme. ¿Cómo se escribe Bulla? Hashtag Bulla. 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 Hashtag Free Fire. Hasta en la sopa. Free Fire memes. Hashtag Free Fire puto amo. Ahí está. Ya compartido y eso. Ya, chicos, compartido. Voy a ir al Instagram para que lo vean. Se caen de la risa de mi reporte Bulla. El Instagram está abajo en la descripción por si también quieren dejarme un like y los saludo. No hay pedo, ¿vale? Ahí está, lo acabo de colocar. ¿Vale? Ahí está mi reporte Bulla. Vayan a verlo. Le dan un like si me escriben un comentario. En los primeros 10 minutos los voy a saludar, ¿vale? No, al azar, bobón, tampoco te pongáis tan exigente. Y si le quieren dar un like a esta última foto, porque mañana tenemos el final de este mega evento de Free Fire Star Series, donde se van a dos iPhone X, dos PlayStation 4 Pro. ¡Bienvenido a los monstruos! Oye, ¿por qué no salió la alerta? ¿Por qué estaba abajo de la alerta? ¿Por qué está escondida la alerta? Güey, ¿por qué estaba escondida la alerta? No sé, no sé. Vamos para la playa. Oye, no sé por qué salía escondida. Bueno, filo. Filo, filo, vayan y le dan amor y ahí lo comentan, le dan amor y lo voy a estar saludando. Vamos, saludamos a Bastián, saludamos a Nico. Ya, vayan, me comentan algo lindo, ¿ya? Me dicen que reclames el regalo del reporte Bulla. Que reclame el regalo del reporte Bulla. ¿Dónde mierda reclamo eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A ver, ya vamos a ir al reporte Bulla nuevamente. Ya. Reporte Bulla no está. Oh, se fue el reporte Bulla. A ver, ahí está, reporte Bulla. Ir, vale. Ya, entrar. Perfecto, tengo que reclamar el regalo del reporte Bulla. ¿Dónde reclamo el regalo del reporte Bulla? Memo, vale, ¿y dónde reclamo? Ah, claim, ya lo vi. Ahí, claim, ¿no? Ok. Los anuncios dicen. You are warrior. ¡Ojo! ¡Soy una lechuga! ¡Soy tipo planta! ¡Soy tipo planta! A ver, vamos a verlo. Creo que soy tipo planta, ¿no? El token que tengo, ¿soy una lechuga? A ver. Atrás, ¿no? En colección, ¿no? Déjenme ver, ¿en colección? ¿En colección se supone que es, no? ¿Dónde es que veo aquí? ¿Dónde? No, no es acá. ¿En colección? En la tienda. Creo que es la tienda. En temas de tokens. Tokens de clan. ¿Dónde? ¿Dónde? En la ropa. Ya, consumibles. ¡Sí! ¡Soy una lechuga! ¡Sí! ¡Soy una lechuga! Soy el gran maestro tierra, Memo. Memo, gran maestro lechuga. Ahí, en la ropa. Entendí en la ropa las primeras 35 veces, por si acaso. Les digo de media. Lo entendí las primeras 35 veces, ¿vale? Pero de todas formas, soy el avatar lechuga. ¿Qué Ang? La leyenda de... No. Soy el elemento lechuga. Wey, soy del elemento lechuga. ¡Miren! ¡Soy del elemento lechuga!
Ya, oye, ¿nos gastamos unos diamantes o no? ¿Nos gastamos unos diamantes o no nos gastamos? Oye, ¿en qué mierda gasto eso? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me quiere decir en qué gastamos esas lechugas? Ya, oye, quiero irme acá. Se supone que teníamos que armar un bloque, pero... Hasta ahí me deja la página. Hasta ahí llegó. No llegó a más. No llegó a más, güey. No llegó a más. A su madre. Mira ahí. Y hasta ahí llegó. Eres increíble. Saludo de Argentina. Gustavo, si soy increíble, quiero que te suscribas y me des un like. Ahora mismo, perro. Porque hay 759 personas en vivo casi a las 3 de la mañana. Y yo veo 586 likes. Solo 586 likes, bro. Solo 586 likes. Y la verdad, déjenme encontrar la música triste, porque estoy 15 años, ahí sí. A ver. Solo hay 500, bueno, 600 likes en este mismo instante. A pesar de que soy una lechuga. Pero tiene que durar más el violín sato, ahí sí. Soy una lechuga en Free Fire. Pinche reporte lechuga. ¡Ah! Deja tu like, perro. Ya. Ya, un buen par de cachetazos ayudan siempre a susanar las heridas. Saludos, chicos, saludos. El que no esté suscrito al canal no es lechuga. El que no está suscrito, todos somos lechuga. Hashtag todos somos lechuga. Porque para qué ser fuego, ¿no? Para qué ser rayo. Para qué ser un trueno. ¿Ah? ¿Para qué ser del elemento agua? Si podemos ser del elemento lechuga. Ya, oye, gastémonos unos diamantes, chicos. Vamos a ir acá. Los bloques son como la pared de glue. ¿Cómo la pared de glue? No entendí. ¿Cómo es? Bueno, lo voy a ver ahí con el celular porque me imagino que es un problema de estupidez. Ya, chicos. Oye, terminaron los resultados de los primeros torneos del circuito de Free Fire. ¿Vale? Los vamos a ir a ver porque México, los circuitos de México ganaron los Hijos de Mayo. En Argentina ganó TDC Team. En Colombia ganaron Makarov. En Chile, el Team Alpha. En las Team SD, el Lana Predators of Death. ¿Vale? Vamos a verlos obviamente porque todas estas cosas estuvieron pasando en Free Fire durante estos días. Así que, ¿esto por qué convulsiona? ¿Está con convulsiones? ¡Bueno, está con convulsiones! ¡No sé por qué! ¡Bueno, está con convulsiones! Ya, oye, voy a pasar a saludar a las personas que me estuvieron comentando en la última foto del reporte Bulla. Bastián Chávez, eres un crack. Neko Free Fire, eres un crack. Además de eso, lo vamos a ver. Velo perro. Vale. Voy a saludar también a César Reyes. Vemos, salúdame un corazón y te saludo. Sígueme, me dice José GNXGN. ¿Sabes por qué la tienda de diamantes no funciona? No tengo pinche idea, pero lo voy a averiguar. Leonardo Riano dice: eres el mejor. Muchas gracias. Y lo estoy viendo en Instagram. Lo estoy saludando ahora mismo. ¡Pum! Saludado. Hola, Memo. Saludos desde Chile. Espero que siga la imagen que puse. Obvio. Eres el mejor. Un like también para ti. LOL. Algo lindo. Bro, chamo, me dicen por ahí. Aguante, Miguel. Dame tu EP. Dame tu EP. Vamos viendo a Dylan, Ezequiel también, a Manuela Andrés. Ah, a Maca también. Un corazón para la Maca. ¿Eh? Un corazón para la Maca. Grande, Memo, me dice EduCL. Muchas gracias, señor EduCL. Fabián también, un regalito ahí, un corazón. Y también a Lucas ahí que me enviaron. Ya, oye. Están los ganadores. Están los ganadores. Ahora está convulsionando eso. No sé por qué está convulsionando, pero bueno, está convulsionando. Hay que decirlo al igual que el chat, porque tenemos 645 likes. Vale, todos ellos subieron, pero ya que está convulsionando, lo vamos a cerrar y nos vamos a ir a comprar diamantes. Chicos, ¿nos compramos diamantes? ¿Nos compramos diamantes? Ojo, ojito. ¿Dónde está mi billetera? ¿Dónde mierda es mi billetera? ¡Ojo, ojito! Está el Royal de Diamante y yo no he comprado, no me he buscado a ninguno de los dos gemelos. Pero tenemos la opción de obtenerlos. Así que Memo va a abrir la billetera. Que está lejos, pero bueno.
está acá, está acá, está ahí. Y vamos a comprar diamantes. Pero los voy a comprar en este instante. Pero quiero que hayan 700 likes, porque faltan 50 y hay 720 personas. ¿Ah? Vamos a comprar diamantes, ahora mismo. Ahora mismo. ¿Cuánto me faltan para llegar a la otra meta de diamantes? A ver. Tengo que comprar 1000 diamantes, por lo menos. Vamos a comprar diamantes. Vamos a comprar diamantes, ahora mismo. Ahora mismo. Y vamos a gastarle en el Mega Lucky, a ver si tenemos suerte. Ojo que el General Estelar, yo ya lo tengo, por si acaso. Yo ya lo tengo. Quiero ver 700 likes ahora mismo porque estoy sacando la tarjeta. ¿Vale? ¿Vale? Ya, ojo. Voy a ir a... ustedes saben el video misterioso y enorme, épico, que tengo en el canal de cómo comprar diamantes acá en Chile. ¿Vale? Y lo otro. Pregunta, chat. Y esto es de verdad, una pregunta, pero de verdad, muy seria. Chat, mis monstruos. ¿Vieron que... díganme sí o no. ¿Vieron que hay torneo presencial en Argentina de Free Fire? ¿Saben? ¿Saben que hay torneo presencial de Free Fire en Argentina? Oficial. Sacado por Garena. Bro, me meto al tiro al Discord. Venga, Ignacio. ¿Supieron eso? No. ¿Por qué no? Porque YouTube no te mostró mi video. Chicos, les vuelvo a repetir. Se los voy a colocar. Se los voy a copiar. Se los voy a spamear. ¿Vale? Y les voy a contar. Ahí está, spameado. Spameado el video. ¿Vale? Vayan a verlo. Tienen 2 minutos. Ahora, el video dura como 3 minutos, así que da lo mismo. Lo pueden ir a ver ahora o después. Chicos, YouTube no está notificando. Eso todo el mundo lo sabe. Y ya sé por qué. YouTube ahora le notifica un porcentaje muy chiquitito de los suscriptores. Y si esos suscriptores ven todo el video, notifica más suscriptores. Y si esos suscriptores ven a todo el video, ahí empieza a avisar. Así que chicos, de ahora en adelante, todos mis suscriptores, por favor, cuando vean el video, por último, lo dejan ahí andando en el celular y lo ven completo, no por un tema de monetización. Ustedes saben que como mis videos duran 4 o 5 minutos, yo no monetizo como los youtubers que sus videos duran 12 o 15 minutos, ¿vale? Entonces, si en algún momento revisen el canal, si hay algún video que no hayan visto, véanlo. Coloqué listas de reproducciones, lo pinchan y por último lo dejan ahí y que empiece a andar. Porque si no, YouTube va a seguir tirando el canal para abajo. Les digo de inmediato, el video del torneo presencial de Free Fire lo subí hoy, hace aproximadamente 4 horas atrás. Y hay un montón de gente que ahora mismo me está diciendo en el chat que no lo vio. Y es porque no se lo mostró YouTube, porque no les notificó. ¿Vale? Así que si no están suscritos al canal, suscríbanse. Si no me han dado un like, likeazo ya. Pero lo más importante, vean los videos completos. ¿Vale? Vean los videos completos. Listo, ya, ahora vamos a comprar. Vamos a comprar diamantes. Bienvenidos a los monstruos. Mira, Fabián, gracias por suscribirte. ¿Vamos a comprar diamantes? Sigue a Memo. No, no, eso no sigue a Memo, no, no. ¿Cómo comprar diamantes? ¿Cómo comprar diamantes acá en Chile? Oye, hartas personas están viendo tan de noche. Oye, y por el otro lado, ¿vamos a miembros de YouTube, Maquita? Sí, Maquita, está Ignacio. Por eso vamos a donde estaban los miembros. Ya, vamos a comprar, chicos, si también quieren volverse miembros del canal, en la parte de abajo está el botón unirse y cuando se unen, obviamente pueden convertirse en miembros del canal. Ahora, el link de sistema de pago, vamos a ir a comprarlo, obviamente, por Pago Store. Y pregunta, chicos, ¿cuántos diamantes compramos? ¿Cuántos diamantes compramos? Tenemos la opción de comprar... Vamos a cerrar esto. Vamos a verlo, el tiro Free Fire. El Free Fire. Vamos a ver, ¿cuántos diamantes compramos? A ver. ¿Cuánto daño me hago al bolsillo? Vamos a verlo. Tengo la opción de comprar 100 diamantes. Por 100 diamantes no compraría. A ver. Puedo comprar 1000 diamantes. Y serían 1007. O podría irme en la bola y comprar 2250 diamantes. Que en realidad serían 3.000, serían casi 4.000 diamantes. Ahora, con 1.000 diamantes estamos más que bien. Pero, ojo, podríamos comprar eso. O podríamos mejor comprar la oferta y tener estos 3.200 diamantes. A ver, 3.200. No, esos son 4.000. Por 12.000, no, es mejor esta oferta. ¿Qué dice el chat? ¿Cuántos compramos?
Oye, ya, pues yo tampoco soy tan millonario. Me gasto, me compro 4.000 diamantes. O me compro 1.800 diamantes. 4.000 o 1.800. 4.000 o 1.800. 4.000 o 1.800. 5.600. Wey. Pero a ver, díganme. A ver, es que somos muy pocos en vivo para comprar 5.000 diamantes, boy. Ah, tal vez si fuéramos 3.000, 4.000. Yo me saco la mano, me pongo la mano en el bolsillo y me compro 5.000 diamantes. Así, carepalo. Pero somos muy pocos, po. Ah, mira, ese video llegó a 2.800 vistas. Pobrecito de mí. Ya, oye, somos 782. Tal vez si fueran más, si hubieran más likes. Bienvenidos los monstruos. Tal vez si hubieran más likes, ah, si fuéramos más. Tal vez gastaríamos y nos compraríamos más diamantes, ¿o no? ¿Más diamantes o no? ¿Qué opinas tú, Maga? Que sí, hay que comprar de acuerdo a los likes. De acuerdo a los likes. Ok, coloquemos una meta de likes para comprar 4.000 diamantes. Porque, ojo, son como 30 y tantos dólares. Vale, meta de diamantes. O sea, meta de likes. Para comprar diamantes. Ok. Si llegamos a 1.000 likes, compro 1.000 diamantes. Si llegamos a 1.500 likes, compro 4.000 diamantes. ¿Te parece una buena idea? ¿Qué piensa chat? ¿Les parece justo, chat? Si tenemos 1.000 likes, compro 1.000 diamantes, que en realidad no van a ser 1.000, van a ser casi 2.000. Si tenemos 1.500 likes, compramos 4.000. Ah, que en realidad son 2.250 más el bono. Ah, que son casi 4.000 diamantes. Ah, dicen que no. Ah, mucho la meta. Dicen que mucho la meta. Ok. A ver, somos 794 personas en vivo. Si llegamos a 1.000 personas en vivo, compro 1.000 diamantes. Si llegamos a 1.500 personas en vivo, compro 4.000 diamantes. Ojo, que hemos sido 1.500 personas un montón de veces. ¿Ah? ¿Les parece o no? Un poco más justo, porque en vez de la meta de likes, simplemente es la cantidad de personas que estén viéndolo en vivo. Que no es tan complicado, eso significa que lo compartan nomás. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Tampoco? A ver. Me voy a chingar 4.000. Chinguémonos 4.000 diamantes, Maga. Démosle 4.000 diamantes al tiro nomás. ¿Le damos con 4.000 diamantes al tiro? ¿Ah? Sí, al tiro. ¡Oh! La Maga me dio permiso. Ya, chicos, 4.000 diamantes. 4.000 diamantes, nos vamos a comprar 4.000 diamantes, ya, vamos a comprarnos 4.000 diamantes. Chicos, 4.000 diamantes ahora mismo, vamos a chingarnos 4.000 diamantes. Ah, tengo que retroceder porque tengo que colocar el sistema de pago. Chicos, 4.000 diamantes, a ver qué dice el chat, ahora sí, chat, quiere, ah, 4.000 diamantes, sí, 4.000 diamantes, ah. Ya, 4.000 diamantes. Lo vamos a comprar. Lo estoy comprando, en ese caso. Estoy comprando. No les puedo mostrar porque son mis datos bancarios. Deme un segundo. Ya. Vamos a comprar, chicos, 4.000 diamantes y nos los vamos a gastar. ¿Y en dónde te lo vas a gastar? Me lo vas a gastar en el Mega Lucky Royale. El Mega Lucky Royale. En la vida. La vida. Para el mes pasado me compré 10.000, así que 4.000 diamantes no le hacen nada a nadie, ¿no? 4.000 diamantes no le hace daño a nadie, ¿eh? No duele tanto la pancita cuando son 4.000 diamantes. ¿Qué compraste con esos 10.000? ¿Ah? ¿Qué me compré? ¿Compraste? El amor de ella. Ay, eso no se compra. Sí. Eso no se compra. Ay, porque nunca fue mío y nunca lo será. ¡Oh! No, porque ¿ah, por qué?
Se gana, pues. ¿Se gana? Ay, yo pensaba que era porque valía verga. Ya, oye, estoy comprando 4.000 diamantes, chicos. Denme un segundo. Estoy chingándome el bolsillo. Oye, hay 818 personas y hay 762 likes. Chicos, si no están suscritos al canal, suscríbanse, el momento es ahora, activen la campana, por favor, vuelvo a repetir, tienen que ver los videos completos porque YouTube está haciendo eso, el nuevo algoritmo, ya lo sé, de hecho, lo vi en un experto youtuberense y el nuevo algoritmo lo que hace es que si no ven completos los videos, deja de recomendarte. Así que, por favor, vayan a ver los videos, aunque hayan visto otro video, vayan a ver los últimos dos o tres videos del canal y los ven completos, aunque los dejen ahí puestos con autorreproducción. Los monstruos más fieles lo van a hacer y me van a ayudar un montón, ¿vale? Si me preguntan, Memo, ¿me estáis hablando en serio? ¿En serio está así? Sí, está así la cosa. Recuerden que como yo tengo videos cortitos, no monetizo nada casi con esos videos. Entonces, si pueden... No es un tema de dinero, no es un tema de dinero, si ahora mismo me estoy chingando para 4.000 diamantes, ¿vale? Es más un tema de... Les vuelvo a repetir, es más un tema de que YouTube, si no, no va a recomendar. Si no, no va a recomendar, no va a recomendar. ¿Vale? Así que nada. Por eso muchos de ustedes no se enteraron que hay torneo en Argentina, po. Ah, torneo presencial de Free Fire. Ya, oye, pregunta, chat. ¿Sabían que había torneo presencial de Free Fire en Argentina? ¿Saben que hay torneo presencial de Free Fire en Argentina? Ahí estoy comprando diamante. A ver si deberían salir. Deberían ahí aparecer. Deberían aparecer los diamantes en cualquier momento. Deberían aparecer en cualquier momento. Aparezcan. ¡Ahí están! ¡Ahí están 3.800! Y ojo, esos 3.800, pincho acá arriba, obtengo, y ojo, ahí tenemos con piedra evolutiva de HD diamante 4.142. Chat, por favor, dígame, ¿sabe que hay torneo presencial de Free Fire en Argentina? ¿Sabe? Dígame sí o no, ¿sabe que hay torneo presencial de Free Fire en Argentina? Bro, vengo de Yair, comprará 500.000. Pero hermano, yo no soy Yair, yo no tengo millones de suscriptores, yo tengo 300.000 nomás. Soy pobrecito. ¡Que no! Ya, a ver, chicos. Se los voy a mostrar. ¿Ok? Vayan a mi canal de YouTube. Vayan ahora mismo a mi canal de YouTube. Subí dos videos. Los diamantes se forjan a presión, que es un video un poco motivacional, así que si lo quieren ver, déjenlo ahí rodando completo. Y otro, torneo presencial de Free Fire, entérate de cómo participar. ¡Ahí está! ¡Ahí lo subí! ¡YouTube no avisó! ¡No avisó a nadie! ¡Vayan a verlo! ¡Tienen! ¡Les doy permiso! ¡Váyanse! ¡El video dura 4 minutos! ¡El video dura 4 minutos! ¡Vayan a verlo todo lo que no lo hayan visto para que puedan participar en este torneo de Free Fire! ¿Vale? Y ahora nos vamos a comprar. Maca, ¿cómo crees que me vaya con la suerte el día de hoy? ¿Ah? ¿Cómo me va a ir con la suerte en el Mega Lucky? Creo que bien. ¿Crees que bien? Yo creo que me va a ir como el hoyo. yo creo que me va a ir como el hoyo. ¿Ah? Pero no, tienen que ser energías positivas. Ah, energía positiva. Ah, me va a ir muy bien. Puto amo. 300 DAP. ¿Ah? Ya, oye. Sí. 875 personas, nos vamos a chingar 4.000 diamantes. Quiero ver. Porque, ojo, lo que nos sale, güey. Lo que nos sale. Así que es decir lo siguiente: chicos, bienvenidos a este 4.000 diamantes Memo en el bolsillo. No, al revés. De nuevo. Hay que hacerlo bien. 15 años. ¿Eh? Hay que hacerlo bien. Soy weón y digo las cosas al revés, ¿vale? Ahí sí. Voy a tener que aprender a aplaudir, soy muy weón. Chicos, bienvenidos a este video épico, gastándome 4.142 diamantes en el Mega Lucky de Free Fire. Aquí estamos en vivo, así que chicos, del en vivo, saluden. Y si se están perdiendo los en vivos en la noche, los estoy haciendo en YouTube y en Nono. En la parte de abajo está el link en la descripción. Ah, así que ahí está el chat, para que el chat de YouTube, porque estamos en YouTube, salude. Y nos vamos a chingar estos 4.142 diamantes. Me voy a quedar cero. Vamos a ver qué es lo que sucede con este Mega Lucky Royal de oro. Vamos a ver. Ya, oye. Primero, tres vouchers. A ver lo que nos sale.
Cola de caballo. Hermoso. Nuevamente. Vamos, que me chingo. Solamente los tokens, los tickets en este instante. Y ahora, ojos mareados. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Colonia? Está bien, está bien, está bien. Y ahí están saludando. Estamos en vivo, estamos en vivo. Chicos, suscríbanse al canal si no están suscritos, denme un poderoso like. Ya, oye. Vamos a lanzar. En este instante. Y estos son los premios. Y si me dicen, Memo, ¿qué onda? Chicos, ya tengo 121 tiros en el Lucky Royale. Vamos a lanzar. Nuevamente cola de caballo. Vamos a lanzar. Deja tu like, perro. Cupón de descuento. Hermoso. ¡Lanzo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dolor! ¡Dolor en el corazón! Ya, ojo. Ojo ahí. Vale. ¡Ah! Se asustaron. Otro más. A ver. Mira, mira. Un buen top. Un buen top, hay que decirlo. Oye, no reclamé el panda. Cuando cargué no reclamé el panda. Voy a aprovechar de reclamar el Pandorum. El panda, el panda, el panda, el panda. Se supone que al recargar no me llevaba el panda. Se supone que al recargar no me llevaba el panda. Sí, por reclamar, al recargar por Pago Store. Supone que me llega el panda. Ahora no sé si me llega al tiro o me llegará después. Me imagino que me llegará al tiro. Pues, no me llegó. No sé, a ver, mascota. Ah, sí, pues sí. Ah, pues sí, ya lo tengo, que soy weón. Ya, vamos. Ya, vamos a seguir gastando. Vamos a seguir gastando. Lanzo. Chicos, hay 1015 personas en vivo. Quiero en este instante 1000 likes. Faltan solamente 5 para los 800. Lanzo. Si no estás suscrito, suscríbete. Suscríbete, perro. Ah. Mochila de Halloween. Muy bien, muy bien. Ve. Mochila de Halloween. Vale. Bendición angelical. Y el chat pide 500. El chat pide de a 500. Ok. ¿Quiere de a 500? Vamos a lanzar de 500. ¡Ojo! Los pantalones. Vamos a lanzar de 500. Hay 1040 personas en vivo en este instante. Vamos a lanzar de a 500. Apenas lleguemos a los 1000 likes, nos vamos a hacer el primer lanzamiento de a 500. ¿Vale? Depende solamente de ti, porque hay 1042 en vivo. Quiero ver en este mismo instante. De hecho, lo vamos a refrescar, el viewers account. ¿Podría refrescarte, señor viewers account? ¿Ah? Bueno, es que bueno, ¿por qué? ¡Refréscate, hombre! ¡Refréscate! A ver, saco el C. Vamos a colocar el C de nuevo porque, güey, ¿cómo puede ser? Sí, refrescate. Ahí está, 1037. Ahí sí, se refrescó. Hay 1037. Hay 863 likes. Quiero en este instante 1000 likes. 1000 likes. ¿Vale? Hay 1039 personas en vivo. Zapato de taekwondo, ¿vale? Depende solamente de ti. Vamos, 23 likes para los 900. Empezamos a lanzar de a 500. Vamos. ¡Uy! Ya, chat. Hora de lanzar de a 500. Dígame el chat. Hora de lanzar de a 500. Hora de lanzar de a 500. Ojo que vamos a tener solamente 7 tiros si lanzamos de a 500. Vamos a tener solamente 7 tiros. Dígamelo el chat. Dígame, chat. ¿Quieren a 500? Vamos a ver el chat. Vamos a ver el chat. Vamos a ver el chat. Mira ahí todos los sí. ¡Ah!
¡Casi, chingados! Vale. ¡500! ¡Ah! ¡Vamos! Vale, el huevo, ¿sí? ¡Uy! ¡Güey, ya! ¡El huevo está bien! ¡El huevo está bien! Esto es caquita, es pura caquita. Vale, tengo un montón de los otros tickets. La colonia ya la tenemos. Vale, el resto es caquita. Caquita. 20 likes para los 900. Vale. Ok, otro voucher de diamante normal. Vamos a tirar el de voucher. Vale, aplauso. El de aplauso no lo tenía, creo. Así que, vale, lo voy a equipar. O bueno, sí lo tenía porque me salieron los emoticones. Chicos, ahora mismo 18 likes para los 900. ¿Lanzamos de 500 nuevamente? Dígamelo, chat. ¿Lanzamos de 500 nuevamente? ¿Lanzamos de 500 nuevamente? ¿Sí? 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 Vamos a lanzar. Oye, 12 para los 900. 12 likes para los 900.000. O sea, los 900.000, los 900 likes. ¡Sí, güey! Vale. Es hora. ¡Lanzar de 500! ¡Lanzo! ¡Vamos! Por favor, man, que salga alguno de los dos hermanos. No sé si son hermanos. ¡Ojo, que vi dorado! ¡Sí! 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 ¡Hay que colocarle! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Obtuvimos el paquete de fuego salvaje! ¡Wow! ¡Quiero ver esos likes! ¡Suscríbete! ¡Activa la campana! ¡Sígueme en Nono! ¡Oye! ¡A un like! ¡900 likes! ¡Like! ¡Obviamente! ¡Wey! ¡Pantallazo! ¡Saquen print! ¡Saquen foto! ¡Me la envían por Instagram! Y yo lo etiqueto después, ¿vale? ¿Ahí? ¿Para subirlo? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos a subirlo! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Que todavía no sale! Oh, hubieran salido dos, me hubiera pero muerto de la risa. Se hubieran subido. Y todavía nos quedan diamantes. Todavía nos quedan diamantes. Y todavía no nos sale el cubo mágico. Ojo con eso. Ojo con eso. Todavía nos quedan diamantes y todavía no nos sale el cubo mágico. Wow, me hubieran salido las dos, hubiera estado pero así. Wey. Ya. Intenta sacar el de Lego. Pero ¿cómo saco el de Lego? Hashtag el de Lego. ¿Cómo saco el de Lego? Tengo que ir al evento de Lego, ¿no? ¿Por qué no me sale? No sé por qué no me sale acá, güey. A ver. Esto ya lo pedí todo, ¿no? ¿Cómo saco el de Lego, chicos? ¿Cómo saco el de Lego? En el celular. Ah, tiene que ser en el celular. No puede ser en el PC, ¿no? A ver. En anuncios, memo. Vale, ok. Voy a la parte de arriba. Ah, esto no, güey. La parte de arriba. En anuncios, está el de Lego. Vamos al de Lego. Pero el tema es que se chinga la página. ¿Vale? Entonces voy a tener que abrirlo en el celular. Deme un segundo. Lo voy a abrir en el celular y nos vamos a intentar colar ahí con el celular. Vamos a ver cómo lo hago porque tengo que mostrar la pantalla y vamos a abrir el de Lego. ¿Ok? Deme un segundo. Desconecto esto de acá. Tengo que abrir el Air Server. Air Server. A ver... A ir server, perfecto. Y tengo que conectarme. A ir server, perfecto. Me conecto. Comenzar ahora. Perfecto. Vamos a abrir el de Lego ahora mismo, chicos. A ver si tenemos suerte. A ver, ahí está. ¡Ah! Ya, chicos, tengo el de Lego. Tengo el de Lego. Perfecto. Demos un segundo que literal lo estoy colocando ahora mismo. Lo estoy colocando ahora mismo el de Lego, chicos. ¿Vale? Perfecto por acá. Perfecto por allá. ¡Ah, verga!
Ah, verga. Ahí sí, ya. Ahí está. Tengo el celular puesto. Vamos por el de Lego. Vamos el de Lego. Ya. Ok, iniciamos sesión. Ojo que estoy con el celular. Como ven, estoy con el celular. ¿Me preguntan, Memo? Sí, mira. Estoy con un celular. A General Estelar. ¿Vale? De hecho, ahí para que puedan ver. ¡Ah! ¿Ven? ¡Ah! ¡Es! ¡Miren! ¡Y sin cable! ¡Sin cable! ¡Miren! ¡Miren! ¡Bienvenido a los monstruos! ¡Weón! ¡Mira! Esto se le llama tecnología. Se llama pinche tecnología. Toda perrona. Ya, oye, vamos a ir a la parte de arriba. Eso sí, la música ya se me agotó. Ahí sí, iniciamos. Repetir. Vale. Ya. Vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a ir al evento del ego. Al evento del... Y vamos a gastarnos, vamos a chingarnos diamantes. Vamos a chingarnos diamantes ahora mismo. Ok. Anuncios. Ir. Chrome. Ahí está. Ahí está. ¡Ojo! ¡Ya! ¡Oye! ¡Eso está muy cool! ¡Junta todos los bloques! ¡Oye! ¿Estos son cascos? ¿Estos son ítems de Free Fire? Obtén premios de bloques. Ya, ¿y qué se hace con los bloques? A ver, veamos. Detalle del evento. Sorteo gratuito diario, ¿vale? ¡Uy! ¡Gracias por esos 10 pesitos! A ver. ¡Ah! Bolsa de premios. Dragón negro ya lo tengo. Provocación también lo tengo. Perro lo tengo. Pero todas estas cosas las tengo, bro. Todas estas cosas ya las tengo, bro. ¿Qué hacemos, chicos, si todas estas cosas ya las tengo? La bolsa de premio no hay nada que sea tentador. Todo lo tengo. ¿Y este bloque? ¿Por qué no aparece nada ahí? O sea, si fuera un skin. ¡Ah! ¿La dorada? A ver, chicos, ¿la dorada es? Junta 5 bloques para la skin. ¡Ah! Y una skin de Lego. Vale. ¿Vamos a hacer el giro gratis? Ok, esos son los fragmentos. Ok, y ahora tengo que juntar 5 bloques del mismo para poder obtenerlo. ¿Me lo dicen que sí? A ver, voy a tirar 5. A ver lo que salen, ¿ok? ¿Les parece? ¿Tiramos 5 del evento especial de bloques? ¿Es así o no? Estoy bien meco, me dicen. Obvio. ¡Ah! Vale, ya entendí. Tengo que juntar 5 bloques dorados para poder obtener el skin. Ya, ok, ya lo entendí. Gracias, chicos. 920 likes. 920 likes. Oye, bueno, estoy con el chat ahí a tope. Vale. Vamos a ver si lo obtenemos. Oh, ¿cómo no nos va a salir? ¡Weón, de nuevo! ¿Cómo no nos sale el bloque dorado? Ah, por favor. Dame el bloque dorado. Vamos a ver si hay que tener 5. ¡Uy! ¡Bloque dorado! ¡Bloque dorado! ¡Ya tenemos uno! ¡Ya tenemos un bloque dorado! ¡Weón, va a ser la skin más chingona de la tierra! Vale, weón. Ya tenemos uno. ¡Oh, wey! Ya, vale. Vamos a lanzar de nuevo. ¡Uy! Lanzamos. Vamos. ¡Uy! Casco de conejo, vale. Giramos nuevamente. ¡Vamos, chicos! ¡Uy! ¡Vamos por los 1000 likes! Nos estamos gastando la vida acá. ¡Oh, va a ser la mejor skin! ¡No, de nuevo! ¡Vamos, nos lanzamos! ¡No! ¿Por qué? ¡Lanzamos! ¡Uy! ¡Que más encima son 5, wey! Nada. ¡Oh! No, con un cubo. ¿En serio con un cubo lo canjeo? ¿Con un cubo lo canjeo, chicos? ¡Solo 2! Con solo un cubo, con uno. Bueno, tiene un chingo, da absolutamente lo mismo. Se me gastó un montón de diamantes. Vale. Pero no sale la bolsa de premios, pobre. ¿Cómo lo canjeo? ¡Ya está, güey! ¡Wow! Me gasté como 1000 diamantes más.
¿Con uno? ¿Con cinco? ¿Pero cómo? A ver, 5, 4, 3, 2, 1. No entiendo. ¡Ah! Vale, vale, nada. Ya, chicos, no. Con uno canjeo esto. Con dos canjeo eso. Güey, y más encima al presionarlo tú lo canjeas, güey. Al presionarlo lo canjeas. O sea, la verdad, bueno, no hay que ni tocar la esquina. No hay que ni tocar porque necesitas 5 para poder canjear la skin. ¡Ay, qué complicado! ¡Wey! Muy complicado. Muy complicado. Con uno canjear. Ya sabemos cómo hacer el evento. Vale, vamos a tener que lanzar más. Con las 5 canjeas todo. Vale, vale, vale. Nada. Girando de nuevo. ¡Ya, vale! ¡Obtuvimos otro bloque! ¡Obtuvimos otro bloque! ¡Ok! Vale, lo que significa que ahora tendríamos que canjear la 2, ¿no? ¡Perfecto! Ya tenemos 2, canjeamos la 2. ¡Ok! ¡Ya! Entendido, entendidísimo. Vale, vamos por la 3. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, verga! ¡Vamos! ¡Dame la dorada, por favor! ¡Sí! 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 Ok, ya tuvimos el tercero. Obtuvimos el tercero. Vamos, vamos, confirmamos. Vamos por el cuarto. Vamos por el cuarto. Uy, no nos queda nada. Nos quedan 4 tiros para. Parece. ¡No! Vamos, lanzamos. 4, 5 tiros nos quedarán. Vale. ¡Oh! ¡4! ¡4! ¡4! ¡A punto de obtener la skin! ¡A punto de obtener la skin! ¡Confirmamos! ¡Lanzamos! ¡Oh! ¡No nos queda nada! ¡No nos queda nada! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos la quinta! ¡Tenemos la quinta! ¡Confirmamos! ¡Obtenemos el traje! ¡Obtenemos el traje! Me imagino que si ahora volvemos a Free Fire, tenemos que tenerlo, ¿no? En la ropa, lo vemos, ropa, lo buscamos, a ver, en la parte de arriba, ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡Miren, pedazo de traje! ¡Que nos acaba de salir, weón! ¡Es muy cool! ¡Es muy cool! ¡Es muy cool! ¡Lo abrimos, obviamente! ¡Wey! ¡Qué buen nivel! Vamos a estar jugando con esto. Vamos también a abrir el paquete de fuego. Ok, el paquete. Pero pasa a segunda. A segundo lado, oh, pasa a segundo lado todo el rato, bo. Pasa a segundo lado. Vamos a cambiar el personaje. Porque tenemos que tener un personaje hombre. Pero tenemos un personaje hombre con las mismas habilidades. De hecho, tenemos a Miguel. Nos falta solamente colocar en la habilidad de Miguel la habilidad de más balas y la habilidad. La de precisión de mira no, no la encuentro tan buena. Pero bueno, vamos a cambiarle las habilidades. Vamos a colocarle las habilidades que teníamos para Miguel. No se puede cambiar la habilidad de este personaje, lo sé. Pero sí podemos cambiarle esta otra habilidad. Ah, no, pero está bien. Pues la de traficante está bien. La de traficante está bien. Lamentablemente, es que esa ropa es solamente para hombre. Esa ropa es solamente para hombre. No puede ser. ¡No puede ser! Ya, ahí sí. ¡Wey! Es el mejor traje que he visto de Free Fire hasta la fecha. En serio, chicos, sin mentirle. No, no quiero ser malvado. Pero en serio, es el mejor traje que he visto de Free Fire hasta la fecha. No he encontrado un mejor traje que ese. Está muy cool. Free Fire se mamó con este evento. Me gustó. Quiero que dejen su like. Estamos aproximadamente a 60 likes. A 60 likes. Y quiero que miren. Quiero que miren este traje ahí, todo HD. Todo HD. Wey, está muy cool. Está demasiado cool, en serio. No les miento, todos los personajes de Free Fire son súper como persona o traje así muy cool. Como el del evento nuevo. Pero no, esos trajes son así súper como random. Ya voy a abrir también todo esto que tenemos aquí, los consumibles. Y nos vamos a ir a probar este nuevo personaje. Vamos a ir a jugar con ellos. Voy a abrir, como les dije, todos estos consumibles. Bueno, que tengo un chingo, me acabo de gastar casi 4.000 diamantes, me quedaron 600 nomás.
Nada que hacer, pues nada que hacer. ¿Te gusta el nuevo personaje, Maquita? Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Las dos skins están bonitas. Sí, la verdad sí, me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿Viste mucho, que tenías mucho que llamar la suerte? Sí, obvio, obvio, llamamos a la suerte, ahí lo tenemos. Ya, oye, en colección, ya sabemos, tenemos, además, creo que... Ah, pero ya tenemos esta MP40 con puntería extra, así que no nos sirve la otra. Ya, oye, y en la ropa también nos salió, además... Oye, y ustedes me dijeron, muchas gracias que me dijeron, chicos, porque la verdad, ya por mí no hubieras colocado nada. ¿Vale? Además me salió el traje de Fénix, ¿vale? O bueno, el traje del otro normal. Vamos a irnos a un clasificatorio. Uy, con este personaje vamos a hacer furor en la partida. Todo el mundo lo va a ver. Ah, granada, ¿verdad? Tengo que colocar la granada de Colonia, ¿no? Compra el pase, me dicen. ¿Viste la granada? ¿Cuál granada? Ah, la granada de... Todavía no la veo. La voy a equipar en la próxima. Miren. A ver qué dicen. A ver cómo me ven. Bueno, no hay nadie con este traje, soy el puto amo. Miren, nadie tiene este traje. Bueno, nadie tiene este traje. Mira, todos tienen traje réplica, nadie tiene este. Es el mejor traje, weón. Es que más encima es mono terrible amorfo. Me gusta mucho el traje de Lego. El traje de Lego la lleva. Es muy cool. Ah, compra el pase, me dicen. Pero en realidad, ¿compraría un pase? No sé. ¿Hará sala? Chicos, ¿quieren sala de Free Fire? Díganme en el chat. Díganme, chat, si quieren sala. Díganme, chat. 1231 personas viendo el directo. 951 en este instante likes. ¿Quieren sala? Díganme. ¿Quieren sala? A ver, pero juego la casteo, díganme. Ya, oye, ahí está el mapa. Voy a lanzarme hacia el mapa. Voy a jugar esta clasificatoria. En sur, manito. Lo que pasa es que, chicos, tengo la cuenta en el norte hasta el sábado. El sábado ya vamos a poder hacer sala en el sur. ¿Vale? Una salita. Ya, a ver, pero la expo. ¿Eh? La cosa tampoco es gratis, ¿eh? Si la sala no me la... Bueno, iba a decir la sala no me la regalan, pero sí me la regalan. Ay, la sala no me la regalan. Y si me la regalan, se me sale el Jake. Ay, lo mismo le dijeron a mi prima. Y ahora terminó con dos guaguas. Se me sale el Jake. Ya, y en este momento es cuando Memo lo matan por quedar separado ahí comiéndose el... Este es el momento donde Memo muere, ¿ah? Dos segundos. Ya, oye, ¿hacemos sala o no hacemos sala? ¿Qué me dice el chat? ¿Qué dice el público? Ya, a ver. Oye, mira, cargador. Cargador por 3. ¿Qué pasa? Estamos decentes. Ya, voy a colocar feliz acá. Cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hoy estoy de cumpleaños. Tú lo dices por el regalo que me acaban de dar. Sí. Oh, me vio el weón. Ven para acá, verga. Muéstrame tu culito. Muéstramelo. Este se va a ir arriba y me va a chingar, así que me va a bajar mejor. ¡Deja tu like, perro! ¡Ya compartí 14 veces! ¡Ay, que eres lindo! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Me lo pillé de frente! ¡Oh, me lo pillé de frente! ¡Ni lo vi! Ya, chicos, hagamos sala. Y ahí se va mi diamante 3 a diamante 2, ¿no? ¡Oh, no! ¡No se fue! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sala! Uy, ¡sala! 959, oh, es que no pude darle la cabecita, nada. Ya, oh, es que más encima no encontré MP40. La excusa, ¿no? Oh, no, lag, oh, me dio lag. Ojo, mi conexión. ¿Ah? Ya, oye, voy a hacer sala. Sí, voy a hacer sala y voy a jugar con ustedes. Sí, la conexión de internet fue. Me monstruó. Ya, 5-4-3-2-1. Sala, aceptamos. Oye, pregunta. Ah, el casco, ¿verdad? El casco. Es ropa, ¿no? ¿En ropa? Ah, no. En colección, ¿no? Me dicen granada o casco. A ver, primero. El emote del aplauso me gusta, pero no lo tengo equipado. ¿O sí? No, sí lo tengo equipado. A ver.
se supone que es granada y eso es armas, ¿vale? Y eso es en la parte de abajo. Es la granada. Sí, chicos, esta es granada. La equipamos. Ok, equipada la granada. Ah, que soy pavo, no sé. Ahí, equipado la granada. No soy muy pavo. Ya. Y no era casco, vos, chicos, ¿o no? No hay casco, no es casco. ¿Cuál es el nuevo que acaba de salir? O sea, el que nos salió ahora. Este. Don Bloque. Aquí vamos Don Bloque. Y aquí también debería salir Don Bloque. Ahí está Don Bloque. Ahí equipado Don Bloque. Soy el Don Bloque. ¡Bienvenido a los monstruos! ¡Soy Don Bloque! Y, oye, no tiene mochila Don Bloque. Don Bloque tendría que tener mochila. Don Bloque tendría que tener mochila. Le vamos a colocar un pollo a Don Bloque. Porque Don Bloque es family friendly. ¿Qué? Eso es calavera. Así soy el puto amo. No, ¿qué es calavera? Un pollo le vamos a colocar a Don Bloque. ¿Ah? Aunque este también es bastante compatible, pero está bien. A ver, hace la granada. Vamos a hacer la granada. Vamos a hacer la granada de Don Bloque. Soy Don Bloque. Vamos a hacerla grabar, ¿cómo se ve? ¡Ah! Bueno, son Lego, ¿eh? Son bloques de Lego la animación de la granada. ¡Ni se ve! ¡Ni se ve la granada! Como que se empieza a diluir. La otra sí se ve, miren. La granada de Pascua. ¿Ven? Se nota una granada y explota. La de Colonia. Se ve una granada y explota. Pero la de Don Bloque no, miren. Se ve algo feo y explota. Esta, ven, se ve una granada al piso, rueda y explota. Pero esta no, mírenla. Como que pum, desaparece. ¿Hay una tabla de surf de Don Bloque? ¿Habrá tabla de surf de Don Bloque? No lo sé. A ver, habrá... Oh, ahí está, bueno, la de Level Up es como la mejorcita para el tema de Don Bloque. Porque es Don Bloque, obviamente. ¿Ah? ¿Hay alguna tabla de surf para Don Bloque? No. Ya tenemos todas las armas de Don Bloque. Perfecto. Deme un segundo. Ya. Y a ver, avatar, tenemos el avatar, tenemos la mochila, tenemos la caja. A ver, ¿Don Bloque tendrá caja? Don Bloque no tenía caja. No me gusta esa silla para Don Bloque porque Don Bloque es family friendly. Así que le vamos a colocar una cajita más acorde a Don Bloque. Le vamos a colocar esa cajita. Esa cajita de tumba que brilla para Don Bloque. Ya que es verde, algún paracaídas para señor Don Bloque. Vamos a ver. Yo creo que el paracaídas más lindo para Don Bloque. A ver, no sé si ese es como navideño, bo. Alguno verde que sea bonito. Ese no es tan lindo. Un paracaídas para Don Bloque. Ya, ese. O no, ese. Vamos a equiparlo. Que en realidad, ¿cuáles son los más los paracaídas más difíciles de obtener? Estos no, no hay ningún paracaídas dorado. Ya, ese. Ah, no, el pollo. Ya que estamos con el pollo, vamos a ocupar el pollo. Y la tabla de surf, ya la sabemos. Además, las armas ya las tenemos todas. Vehículos también, los vehículos para Don Bloque. Los emoticones para Don Bloque. Perfecto, muy bien. ¡Miren a Don Bloque! Weón, la lleva Don Bloque mascota. El tigre en adulto. Vamos a ocupar el Chocopanda. Vamos a llamar a Chocopanda. Detective Panda, me ha escuchado. ¿No le podemos dar comida a Chocopanda? Sí, le podemos dar comida a Chocopanda. Vamos a darle el máximo de comida a Chocopanda. Vamos a gastarnos 300. Perfecto. Y alimentamos a nuestro señor Chocopanda. Perfecto. Y lo subimos a nivel 4. Perfecto, y por lo que tengo entendido, a nivel del 1, nivel 7 ya. Vamos a ver si podemos darle un poquito más a Chocopanda. Perfecto. Y vamos a darle acá. Perfecto, ya está en nivel 5. Y vamos a cambiarle, obviamente, el nombre. Y el nombre va a ser Chocopanda. 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 ¿Alguna vez comiste un Chocopanda? A ver, ¿qué dice? El nombre de la mascota no es permitido. ¿Por qué? ¿Por qué no está...? ¿Es muy largo? No, porque Detective Panda es mucho más largo. A ver, Choco, espacio Panda. Chocopanda a 100. ¡Ah! Chocopanda.
Tal vez porque Chocopanda es una marca. ¿Por qué no está permitido Chocopanda? Oye, ¿por qué no está permitido? La máscara, máscara, máscara. Ropa, máscara. Ah, tenemos una máscara, ¿no? Me dicen ropa, máscara. ¡Ah, güey! Con la misma ropa aparte tenemos la máscara. ¡Ah, qué cool! ¡Qué cool! ¡Ay, pero! ¿Para qué voy a colocarle la máscara si tengo el traje completo, po, viejo? ¿Para qué le voy a colocar la máscara si no le puedo colocar la máscara con el traje? Pues, ¿cómo le voy a colocar? ¡Ay, miren el otro! ¡Uy, miren este casco! ¡Sube de nivel! ¡Nivel 1! ¡Ojo, los cascos tienen nivel! ¡Nivel 2, nivel 3, nivel 4! ¡Los cascos tienen nivel! Obviamente cambian por el nivel del casco. ¡Wey! ¡Ahora los cascos tienen nivel! Esto parece una actualización, weón. Me di cuenta de todas las cosas que hay. Esta es la mejor cara. Esta es la cara que yo coloco cuando me matan con el truquito. Esta es la cara. Chocopanda es una marca. Ah, por eso, bo, por eso. Ah, wey, wey. Esa es la misma cara que yo coloco cuando me matan con el truco. ¿Ah? Es la misma, no hay de vuelta. No hay de vuelta, no hay de vuelta. Ah, qué buen nivel. Ya. Dicen que le pongas pan pan. ¿Pan pan? ¿Por qué pan pan? Porque supongo que es por los escandalosos, los tres ositos escandalosos. Ah. Que el panda le dicen pan pan. Ah, no sabía. ¿Será porque no tengo vida y no veo esas cosas? Ya. ¿Dónde está el traje de Chocopanda? Chocopanda. Oye, ¿dónde está el traje? Ahí está. El traje de Chocopanda. ¡Oye! Ah, pero este ya tiene la máscara integrada, po. Ya tiene la máscara integrada. Entonces no necesitas la máscara cuando ya eres tienes el traje completo, po. ¿Ah? Así que nada, ya no necesitas la máscara cuando tienes el traje completo. Pero ojo, te vuelvo a repetir, es el mejor casco. Y sobre todo que ahora sea evolutivo. O sea, el casco nivel 3, mira el casco nivel 3, cabeza con nada, casco nivel 3, es lo mejor. Chocolito. No, pues la gracia era Chocopanda. Ahora, chicos, ojo, tengo este que se ve muy cool y todo el tema. Este que es bastante raro y caro, ¿vale? Este que, bueno, 1500 diamantes. Este también, la versión blanca. Pero a mi parecer, es el mejor. Se merece un aplauso, ¿no? Se merece un aplauso ese pinche traje. Está muy bueno, güey. Está muy bueno. Ya, chicos, vamos a jugar con este traje y con Pandorum. Ya, vamos a ver a Chocopanda. ¡A Chocopanda! Chicos, faltan 30 likes para los 1000. Si no me han dado un like, al likeazo. Ya agradezco a las más de 1200 personas que están viendo el directo. Y me quedé con 300. Me quedé con 17 diamantes. Me acabo de gastar 4000 diamantes en vivo. ¡4000 pinches diamantes! Ya, ojo. Hacemos sala. Creamos sala. Me monstruo. La sala. Pregunta: ¿puños en Factory? Dígamelo. ¡Puños en Factory! ¡Dígamelo! ¡Puños en Factory! Ya, oye, antes, si quieres que te agregue a Free Fire, si quieres que te agregue a mis amigos de Free Fire, porque tú crees que eres el puto amo y te lo mereces, y porque la vida, no hay ningún problema, yo te agrego a Free Fire. En la parte de abajo está Lutz, lutz.com/pmonstruo. Mándame tu ID, ahora mismo te voy a agregar para poder ser amigos y poder jugar, etc. Me dicen que sí, me dicen que no. Ah, entonces pelea normal. Pelea normal en Factory. Normalita en Factory. ¿Ah? Normalita en Factory. Mejor. Nos agarramos a puñetazo. Oye, les voy a copiar el Lutz. ¿Vale? Lutz.com/memonstruo. Va a salir ahí. Ya, oye. Díganme. 1, 2 y 3. Solo, dúo o escuadra. Díganmelo. 1, 2 o 3. Solo, dúo o escuadra. Ahí le estoy spameando Lutz, lutz.com/memonstruo. Vayan y me colocan, obviamente, su nombre, su ID por Lutz, lutz.com/memonstruo. Colóquenme 1, 2 o 3, solo, dúo o escuadra.
Solo dúo o escuadra, chicos. Solo dúo o escuadra, solo dúo o escuadra, solo dúo o escuadra. Vayan nomás, vayan nomás. Me lo comentan y les recuerdo, ya el día sábado vuelvo a la normalidad. Oh, vuelvo a la normalidad, por fin. Vuelvo a la normalidad, por fin. Así que todos mis amigos de Sur, les comento de inmediato que ya el día sábado vuelvo a Sur. Así que vamos a hacer un montón de salas en Sur. Tengo 80 salas. Así que vamos a estar un día de salas en Sur. Así que vamos a estar jugando ahí con todo, ¿vale? Para que me aguanten un par de días más, porque el día de mañana tenemos este evento especial de Free Fire en Nonolive. El link está abajo en la descripción por si me quieren seguir. Y llegaron los tokens y obtuvimos a absolutamente todo. Ya, 1, 2 o 3, 1, 2 o 3. ¿Qué me dicen ahí? Chocho Panda. Oye, sí, podría ser eso de Chocho Panda. No Choco Panda, podría ser Chocho Panda. El Chocho tiene panda. Ya, me dicen todos 1, 1 será. 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos, inicio. Confirmadísimo. ¿Juego o no juego? Maca, ¿juego o no juego? ¿Juego? ¿O juego? Dale, juega, juega. Ya, perfecto. Ahí está, ya saben, 5, 4, 3, 2, 1, 81, 99, 95 es el ID. Les vuelvo a repetir, si no pueden entrar a la sala porque están en la región de Sur, no se compliquen, ya el día sábado vuelvo a la región de Norte, o sea, vuelvo de la región de Norte a la región de Sur porque me salgo del evento de Nono. Hasta el día de mañana tengo nomás, así que no se compliquen. Si en este instante no pueden, ya el sábado pueden entrar sin problema, ¿vale? Vale. Así que ahí se está metiendo. ¡Se está metiendo! ¡Métanse rápidamente! ¡Métanse rápidamente! ¿Qué pasó con los tokens elementales? Me salió el planta, po. Me salió el token de planta. ¡Soy una planta! Mejor, Chucky Panda. ¿Cómo le ponemos al señor Pandorum? Al señor Panda. Al señor Panda. Oigan, chicos, vayan a Instagram y le dan el like a la última foto que subí. Y si es que no vieron que hay torneo presencial de Free Fire, si no saben, vayan al video que acabo de subir al canal. Lo subí recién, hace unas horitas atrás. El video es el torneo presencial de Free Fire que va a llevarse a cabo. Ojo que es oficial. Así que vayan nomás al video. Lo subí hace unas horitas atrás para que le vayan a dar amor. Recuerden que tienen que ver ahora el video completo. Todos los videos ahora se los ven completos si le dan un like. Porque si no, YouTube va a dejar de mostrar los videos. No sé por qué YouTube es tan posesivo con eso. Pero bueno, que se vaya a chingar su madre. Que se vaya a chingar su madre. Ya, chicos, rápidamente. Pandorum. Me muestro Pandorum. Pandorum me muestro. ¿Le había dicho Pandorum? ¿Tiene puesto Pandorum? ¿Quién es Pandorum? No sé por qué me suena. Pandorum. No sé por qué me suena Pandorum. Pero Pandorum sale como una película. Pero Pandorum es un panda, po. Oye, la película se ve terrible de cruda, man. Pandorum. La película se ve del asco, man. Es terrible de gore. Pandorum el panda. ¡Ah! Pandorum, chicos, es el panda de Vegeta. Pandorum es el panda de Vegeta, por eso me sonaba. Pandorum es el panda de Vegeta 777. Por eso me sonaba, vos. Pandorum, al tiro, lo vi en Minecraft y ¡pum! Mi cabeza ahí reventó. Pandorum el panda es por Vegeta, vos. Y bueno, Pandorum es una película al parecer. Está en Blu-ray. Pandorum el panda, po. Kung Fu Panda. ¿Le colocamos Pandorum? Es que por un lado tenemos a Leoncín el Inmortal. Ustedes saben, Leoncín el Inmortal. Leoncín el Inmortal es parte del canal, ustedes lo saben. De hecho, durante mucho tiempo tuve un logotipo de... En vez de tener una M de M2, ¿vale? Tenía un león como icono del canal. ¡Memo Panda! Ponle pancha. Pancha la panda. Chicos, ahí está. 54321 es el ID. 819995 para que se vayan metiendo. Ponele Pandorum. Pandorum. Loco panda. Ponele cachudo. Ponele cachulo. ¡Cachulo! ¡Cachulo!
Me voy al... Oye, son las 4 de la mañana acá en Chile. Mañana tengo reunión temprano. Está mal pico. Trabajar. Bueno, tú puedes ir a dormir cuando quieras. Sí, no te mando. Cachulo, Loki Panda. Ya, chicos, tenemos sala activada. Tenemos sala privada de Free Fire en este mismo instante. Yo también estoy jugando. Y chicos, si no están suscritos al canal, suscríbanse. Faltan 9 likes, perro. Deja tu like. Faltan 9 likes, chicos. Faltan 9 likes. Se los muestro. Te lo muestro a ti, al que me está viendo. ¿Ven? 9 likes, güey. 9 likes para los 1000. Y si no presionas el botón de unirte, ahí lo puedes presionar. Ahí donde está el mouse. Se está moviendo. Ahí sí. Ahí, vale. Quedan espacios todavía en esta sala. Recuerden que ya a partir del sábado vamos a estar haciendo salas para Sur. Vamos a estar jugando, obviamente, con todos los chicos de Sur. ¡Salúdame! Fer CCP, ¿cómo estás, señor B? También 8347, ¿cómo va la vida? ¡1000 likes, wey! ¡1000 likes! ¡1000 likes! ¿Saben lo que pasa cuando llegamos a 1000 likes? Don't lose your way. Ya sé que suelta el tiro el Don't List the Way. Ya, ¿cuál es la sala? 81-99-95. Región, lamentablemente norte. Hasta el sábado. El sábado vuelvo a sur. ¡Sí! El sábado vuelvo a sur. Bienvenido a los monstruos. Uy, no sé. Bienvenido a los monstruos. Bienvenido a ti y a todos los que se van suscribiendo, ¿vale? Si me preguntan, Memo, ¿cómo saben los que se van suscribiendo? Ustedes saben que yo lo sé. ¿Y por qué? Porque tengo poderes psíquicos. ¿Ah? Era por eso, ¿no? ¿Era por eso, Maca? ¿Tengo poderes psíquicos? Sí. Ah, muy bien. Mira, me dice todo. Ah, me dice todo que sí. Es un mentalista. Un mentalista. Porque tengo problemas mentales, ¿no? Soy un mentalista porque tengo problemas mentales. Hermoso. Mentalista con problemas mentales. Ya, oigan, chicos, para los que no saben que tenemos torneo presencial de Free Fire en Argentina, les voy a nuevamente mostrar. Subí el video hace muy poquitas horas. Ahí está el video. Vayan a dejar un comentario y un like en este video. Torneo presencial en Free Fire. Entérate de cómo participar. Torneo presencial de Free Fire, entérate cómo participar. Ahí está. Voy a copiarlo, la ID, voy a ir acá y la voy a pegar. ¿Ok? La voy a pegar. Tienen permitido ir a verlo, solamente demora 4 minutos y medio, así que vayan a verlo, le dan un like y dicen que viene el del directo. ¡Oh, no! Coloquen un corazón verde. Colóquenle un corazón verde para que yo sepa que vengan del directo y todo el resto que vea no sepan por qué colocan un corazón verde, ¿vale? Para que sea nuestro secreto, ¿ok? Solamente los del directo. Vayan, le colocan en los comentarios en el video. ¿Lo ven? Bueno, demora 4 minutos con 51 segundos, así que no hay ningún problema. Ahí van a entender, van a saber cómo poder ir a este evento presencial de Free Fire, este torneo presencial, y en los comentarios me colocan un corazón verde, ¿vale? Cosa de yo saber que vienen del directo y que solamente nosotros los del directo sepamos solamente nosotros sabemos que ustedes vienen del directo. Le va a dar un corazón solamente, y todo el resto va a preguntar ¿por qué corazones verdes, Memo? ¿Por qué corazones? Porque vienen del directo, ¿vale? Después todo el mundo se va a preguntar, oye, ¿por qué corazones verdes? Porque vienen del directo y nosotros no vamos a saber. Ya, chicos, tenemos la sala privada abierta. Ah, 81-99-96. No sé cómo se me ocurre esa wea. Vale, un corazón verde. Así sabemos que vienen del directo. Y así, oye, ¿por qué está lleno de corazones verdes? Así, oye, ¿por qué está lleno de corazones verdes? Está lleno de corazones verdes. No sé por qué. Por eso. Vale, corazones verdes, chicos. En los comentarios coloquen corazones verdes. Me voy a cagar de la risa. Después van a decir, oye, Memo, ¿qué onda? ¿Por qué colocan corazones verdes? Y van a saber solamente los del directo. Eso va a ser lo mejor de todo, que solamente los del directo se van a enterar de esas cosas. Corazones verdes en los comentarios de el video, chicos, que les coloqué, el de torneo presencial de Free Fire, el que subí hace una horita atrás, ¿vale? ¡Oh! Ya, ojo que se está llenando. Lo bueno es que ya el sábado nos volvemos a Sur y vamos a poder hacer sala para todos ustedes. Oye, Pandorum, la película está bastante gore, he de decirlo.
está un poquito bestia, miren. Pandorum la película. Está suave, miren. Pandorum la película. Está suave. ¿Por qué anda esta película, weón? Yo cuando Garena no me carga los diamantes. Ya. No, nunca había visto esa película Pandorum, man. Nunca la había visto. Ya. Voy a aprovechar de saludar a los últimos suscriptores. Hola, ¿qué hace? Un saludo enorme para ti. Matt Costa. Siles Real. Quique Pajuela. Gabriel Díaz, no sé, no sé. El Cacas 76. El Cacas, pon. El nombre. ¿Cómo te colocáis de nombre? Oye, ¿cómo? A ver, siéndote sincero. ¿Cómo te colocáis de nombre el Cacas, bro? O sea, ¿cómo eso se le, cómo es presentable eso? Vamos a hacer una... Vamos a hacer la ráfaga, porque al parecer la sala está compleja. Ah, no se puede, ya, qué mal. Ya, chicos, ahí tienen la sala, les voy a dar un minuto. Y si no se llena, la voy a iniciar igual, ¿vale? Bienvenido a los monstruos, contraseña 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenido a los monstruos, princes. Bienvenida. Bienvenido, ¿ven? Ahí me sale, ¿vieron que me sale? Hace now, dice ahora mismo, ahí está Princess, que se acaba de suscribir. Gracias, Princess, gracias por suscribirte. Ya. Ahí, chicos, la voy a dejar unos segundos. Si no se llena la sala, la voy a tirar igual. La voy a tirar igual. Ya, oh. Creo que me retiro. Ah, me tengo que ir y dejo al memo solo en el stream. Era así el tema, ¿no? Sí. Ya, señorita Loaiza. Loaiza. Que voy a dormir una hora. ¿Qué? Podré dormir una hora. Oh, tienes que despertarte a las 5, ¿me estás diciendo? No. Qué irresponsable, Maca, la verga. ¿Y no te fuiste a dormir temprano? ¿Tenés que trabajar? ¿Tenés que trabajar o no tenés que trabajar? ¿Tenés que trabajar en el instituto? Sí, en la universidad. Oh, puta. ¡Qué irresponsable, Dios mío! Se parece al memo. Ahí sí. Ahí están saliendo los lustros, lustros.com/memonstruo. Ya, Maquita, un besote enorme. Vaya y descanse. Un besito a todos. Chao. Nos escuchamos. Chao. Ya. Chicos, iniciamos. Iniciamos la sala. Hoy vamos a jugar el juego de la Oca. ¿Cómo consigo el personaje de Lego? Tenéis que gastarte 3.000 diamantes, por lo menos. Al parecer, eso es lo que me gasté, ¿no? 2.000 diamantes. Más o menos, ¿no? Más o menos unos 2.000 diamantes. Es que está muy chingón. He de decirlo. El personaje está muy chingón. Soy el único que está vestido de Lego. Tenéis que gastarte 2.000 diamantes, más o menos. A ver, ¿hay uno de Lego ahí? Ah, no, no era de Lego. ¿Hay alguno de Lego acá? Ahí les voy a mostrar que soy el rey. Ahí está Memo, como buen rey Lego. Miren, soy el rey Lego. Miren, el personaje de Lego la lleva. Lego Panda. ¡Oh! Si fuera de Panda, sí. Si fuera de Panda, el Lego sería Lego Panda. Ah, ya, vamos a buscar el mapa. Vamos a buscar el mapa. Lego Panda. El Lego Panda. Si me pregunta por qué cambié, es para que no me hicieran stream sniping. ¡Ah! ¡Lo caché! Es para que no me hagan stream sniping. ¡Lo caché! ¿Cuánto gastaste para sacarlos? Como 2.000 diamantes me gasté. 2.500 diamantes. Pero tengo el nuevo personaje. No, nuevo personaje. El nuevo... El Lego Panda. El Choco Panda 100. ¡Oh, lo que pego, capa! Ya, esto hay que hacerlo rápido. Porque estoy seguro que me van a hacer... Bueno, necesito un auto.
Ah, pero ¿por qué dejé la mochila por hoy? Bueno, alguien en algún momento me va a intentar chingar. Bueno, tenemos que mover lo más rápido posible. No tenemos que mover, weón, pero como alma que lleva el diablo. ¡Me lanzo! ¡Lánzate, lánzate! ¡Uy, quedé en uno! Voy a caer y voy a morir. Me están disparando por la espalda. No, voy a caer y voy a morir. Voy a caer y voy a morir. ¡Oh, no! ¡Me salvé, me salvé! Va a tener que venir para acá en cualquier momento. Y apenas venga me lo voy a chingar. A ver. Me quedo acá. Joder, el mejor movimiento que es. Fue literal con el... Bueno, vino al tiro por mí, man. No esperó ni 10 minutos, nada. Vino al tiro por mí, ni un asco. Yo sabía que iban a intentar atacar, wey. Sabía que iban a intentar atacar. Vale, voy a intentar equipar lo más rápido posible. En cualquier momento vienen acá. Yo lo sé. Ustedes lo saben. Van a venir a snipearme. Porque no tenemos no tenemos nada de desfase, ¿vale? Vamos, Pandorum, vete para acá conmigo, porfa. No me dejes botado, Pandorum. Así que lo que hay que hacer es moverse rápido, lootear lo más rápido posible. Cuando venga alguien, chingárselo rápido, moverse. Y así sucesivamente. Ya va a ver para dónde cierra. A ver si nos vamos para allá. Ya, vale, vale. Por lo menos estamos dentro de zona. Chaleco por 3. Perfecto. Rico chaleco por 3. Nos llevamos, nos metemos. En serio, dejé el chaleco por 3. Que soy weón. ¡Ah! Uy, me dan los lagazos por la zona. O sea, por estar en el otro servidor. Vale, vale, vale. Casco por 1. Voy a tirarme de nuevo otro kit. Porque Pandorum no sirve de nada, es un curador horrible. Perfecto. En cualquier momento van a llegar. Y por eso mismo, cuando escuche un auto, lo primero que tenemos que hacer... Ah, vale, vale, vale. Esto sí me sirve, esto sí me sirve. Vale. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, eso. ¿Tenemos ya mochila por 3? No, ahí sí. Esto es lo que quería. Vale, no hay ningún casco, en serio, ningún casco por 3 o algo similar. Ah, no podemos entrar. Vale, necesito fuera esto. Oh, primera vez que sobrevivo tanto en una sala. Y es porque obligatoriamente me tuve que hacer el loco e irme para otro lado del universo. Porque sabía que me iban a intentar chingar. Oh, me lo sabía de memoria. Que me intentan hacer sniping con todo el rato. ¿Algo más que se me quede? Vale, esto está impeque. El cargador, me llevo las flashes. Vale, esto lo doy vuelta, obvio. Vale. Esto está complicado. Ya, ahí viene otro weón. Ahí está, ¿ven? ¿Ven a lo que me refiero? ¿Ven a lo que me refiero? Viene por mí. Ven, ven, guapo. Ya, granada. Comenzamos con las granadas, ¿no? Hermoso. Asómate, verga. Ven, 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 ven. Asómate. Por favor, asómate. Hace lo siguiente. Bien, vienen, 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 vienen. Me voy. Lánzate, lánzate. ¡Eso! ¡Eso! ¡No escapamos! ¡No escapamos! ¡No escapamos! ¡No escapamos! ¡No escapamos! ¡No escapamos! ¡Corre como alma que... ¡Pita el diablo! ¡Escápate! 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 ¡Ahí hay un auto! ¡Ahí hay un auto! ¡Toma el auto y me voy! ¡Toma el auto y me voy! ¿Algo por acá? No, nada, 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 nada. ¡Toma el auto y me voy! Y me recupero en el auto. ¡Toma el auto y me voy recuperando en el auto! En cualquier momento viene alguien, me va a querer chingar. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No tengo ningún kit! ¡Oh! ¡Atrás! ¡No! ¡Me mató la distancia!
¡Mira, se lanzó y me persiguió! Ah, mira cómo me hizo sniping, man. Me hizo Trino sniping, me hizo Trino sniping, man. Como no le, no le tengo puesto delay, es súper fácil hacerme sniping, man. Después le voy a poner, le voy a poner delay de un minuto y medio para que no vean el Trino sniping. Ah, ah, qué mal, man. Me mató. Y solamente me mató por eso, bo. Me estuve snipeando todo el rato, me siguió 15 años, bo. Leo Panda, me dicen por ahí. El Leo Rey. El Leo Rey. Ah. Wow, qué buen nivel la fotografía. El reporte huye a lo mejor. ¿Puedo jugar qué región? Estamos en este instante en el norte, pero hasta el sábado no más, ¿vale? El sábado volvemos, por fin volvemos a sur el sábado. Ay, menos mal que volvemos a sur el día sábado. Panda Cornio, podría también ser Panda Cornio, qué buen nivel. Chicos, 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 chicos. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Si no me han dado like, poderoso like, ya lo voy a súper agradecer. Suscríbanse, agarren la multicuenta, háganla pedazo. ¿Ah? Mira, Steven, obviamente le van a matar. Si lo que pasa es el tema, cuando me ve uno, en cuando me ve uno, van todos para allá, po. Van todos para allá. Chicos, 1015 likes. Y vuelvo a repetir, si no están suscritos, el momento de las multicuentas es ahora. Ah, saquen la cuenta de la abuelita. Todos se van suscribiendo al canal. Vale, todos se van suscribiendo al canal. Recuerden que subimos el video del torneo presencial de Free Fire. Vale, así que para que todos estén atentos y lo puedan ver, puedan verlo, ponle WhatsApp. No sería mala idea también ponerle WhatsApp. Le voy a poner: hola cracks, mi nombre es Pandorum y el día de hoy jugaremos Free Fire. Hola crack, soy Pandorum. Ah, oh, qué buen nivel. ¡Uy! ¡Lo que pega, acaba! Lo que acaba de pegar no es normal. Lo que pega. Lo que pega, lo que pega, lo que pega. Bastante, bastante bien. Hay que decirlo. Deja tu like, perro. Deja tu like, perro. Uy. Estoy ciego. Maldito Flash. Estoy ciego. Estoy ciego. Vamos, chicos. Llegaron los tokens de elemento, obviamente. Ya nos sacamos la skin. Vaya a hacer sala. En eso estamos, bro. Haciendo sala. ¿Cómo conseguiste esa skin? Me gasté como 2500 diamantes, bro. Me gasté como 1500 diamantes, bro. Bro, bro, bro. ¿Cómo se consigue? Tienes que ir al evento especial y te tienes que gastar como 1500 diamantes. O sea, como 2500 diamantes. Eso es lo que me gasté. Me gasté como 2500 diamantes, ¿no, chicos? Más o menos. Chat, ¿cuántos diamantes me gasté? Más o menos como 2500, ¿no? ¡Uy, lo que pega! ¡Weón! Giselle, pega, pega duro, pega, pero con todo. Todos, hashtag memo, pone tu Discord. Vale, ya, voy a colocar el Discord. Voy a colocar el Discord para que se quieran sumar. Para que se quieran sumar, ¿ya? Deja tu like, perro. Invitar gente, copiar. Ya, voy a colocar el Discord. Pim, 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 pim. Listo, puesto el Discord. Puesto el Discord. Deja tu like, perro. Estoy en directo con Memo. En cualquier momento la matan con el auto. ¡Uy, el 4x4! Hasta ahí llegó. ¡Lo que pega, capa! ¡Lo que pega, capa! ¡Uy, XM8 disparando con todo esa mira por dos! Y además silenciada, buena arma. ¡Uy, lo que pega! ¡Uy! No, nada que hacer. Un MB40 contra un MB10-14 tan cerca. ¡Curi Gamer! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Curi? Chicos, si no están suscritos, vuelvo a repetir, suscríbanse. Si no me han dado like, like caso ya lo voy a súper agradecer. Uyuster, ¿qué tal, Memo? Muy bien, muy bien, muy bien.
Me monstruo, te escribí en Instagram, bro. Ok, Dylan Burdas. Dylan Burdas. Dylan Burdas. Thank you, Dylan Burdas. What the hell is going on with you, Dylan Burdas? Oye, está muy cool el personaje Lego. Yo creo que de ahora en adelante va a ser mi skin favorita. Hay que decirlo, pasó a ser mi skin favorita porque es diferente a toda la otra skin. El ser un personaje de Lego, o bueno, el señor bloque, ser el señor bloque, weón, es cool, uno es el puto amo con el señor bloque. Oye, me gustaría jugar una partidita con el señor bloque, a ver si nos logramos mandar una victoria. ¡Con el señor bloque! ¡Ya, chicos! Oye, tenemos 1016 likes, creo. A ver si llegamos a los 1200, o sea, los 1100 ya. 1018 likes. Quiero ver en este mismo instante, chicos, 1100 likes. A ver, ¿qué dicen acá? Es un evento de adivina el campeón de Free Fire Star. ¿Podrías compartirlo en su Instagram para que jueguen con sus fans juntos? Ya lo vamos a ver, pero mañana eso sí, ¿eh? El torneo. Ya, chicos. El señor Minecraft, ¿cómo está? Oigan, lo otro. Ustedes saben que el día de mañana tenemos el evento especial del torneo de Free Fire. Para los que no saben, el Free Fire Star Series, el croma está mal puesto, por eso se ve raro. El Free Fire Star Series va a estar participando, ustedes ya lo saben. El día de mañana tenemos las últimas partidas. Es WhatsApp, Luz Gaming, Focus 98, Alcadena, Crack TV, Poncho, El Rex, Maya Aventura, JN Squad, Raptor Gamer, Money WTF, Pochas y Alex Go. Todos ellos van a estar participando el día de mañana. Van a estar jugándosela el todo por el todo. Así que si por casualidad del destino, esta es la primera vez que te enteras de este torneo, va a estar el día de mañana en NonoLive para que puedas participar. Y ojo que se van a estar yendo para ustedes. Les vuelvo a repetir, se van a estar yendo para ustedes. Dos iPhone X. 2 PlayStation Pro, 2 Nintendo Switch, 20 tarjetas de Google Play de 200 pesos mexicanos, 10 tarjetas de Google Play de 100 pesos mexicanos. Y ahora mismo les voy a compartir un link de Instagram para que coloquen ahí, adivina cuál va a ser el campeón. Ya lo saben, les voy a colocar ahí el link de Instagram para que vayan y jueguen y vean si pueden adivinar quién va a ser el campeón. ¿Quién podría tal vez ser el campeón de este evento? Así que vayan, lo colocan nomás. Yo creo que va a estar bastante, bastante cool. Vamos a probar. Ahí está. Lo voy a mostrar. Ese es el Instagram. Y se los voy a pegar porque ahí están obviamente todos. Y me colocan, chicos, coloquen que adivinen quién es el campeón y colocan también que vienen de parte de Memonstruo. Ahí se lo estoy mandando. Recuerden que mañana es el último día. Y para los que no saben cómo es el tema, muy sencillo. Se van a estar, todos estos youtubers de la comunidad están jugando por lugares, ¿vale? Y dependiendo el lugar que ellos tengan, depende del premio que ustedes pueden obtener en su comunidad. Por ejemplo, ponte tú a pensar, Focus gana el primer lugar, va a poder sortear 2 iPhone X en su comunidad. Y por lo que yo tengo entendido, yo lo estoy casteando y creo que yo voy a también poder colocar un iPhone en mi comunidad. Todavía no me lo confirman, creo que sí,
Creo que sí. Voy a poder sortear un iPhone en mi comunidad por haber casteado el torneo, así que cool. Y ahí van a estar del primero al doceavo, todos van a tener premios para ustedes. Así que en la parte de abajo está el link para que me sigan en Nono Life. También vayan a apoyar a sus streamers favoritos allá en Nono. Así que si me quieren seguir, lo voy a estar esperando mañana. ¡Uy, lo que pega! De todas formas, mañana vamos a estar streameando en la tarde, un poquito antes, calentando la voz, para poder jugar con ustedes. ¿Vale? Así que ya lo saben. Ahí vamos a estar con todo. Va a ser cool. Yo creo que va a ser cool. Va a estar bastante cool. ¿Para qué mentir? Va a estar bastante cool. A mí me gusta bastante la idea. Me gusta mucho la idea. ¿Para qué mentir? Me gusta la idea. O sea, al final... Güey, está cool el evento. Ya, vamos viendo en este instante cómo la juega. Viewers. Lo vamos a colocar un poquito más arriba, los viewers. Pa, 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 pa. Pa, pa, ra, 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 ra. Origen de color, redes, marca... Ya, chicos. No queda nada. Perfecto. Ahí está más ordenado. Ya, perfecto. Ahí está más ordenado. ¡Uy, lo que pega! ¡Lo que pega, capa! El señor panda. Me dicen en el chat. El señor del pandilla. ¡Uy! ¡Uy! Tenemos victoria. ¡Tenemos boya! ¡Medux! ¡Se manda la boya! ¡Medux se manda la bulla! ¡Draco! Vamos con todo. Ya, oye, quiero intentar sacarme una buena partida. Con este skin. Porque he de decirlo, La nueva skin, weón, La lleva la nueva skin. O sea, encima combina con el panda, weón. Lejos es la mejor skin. Vale, para los que no saben cómo sacarse este skin, se lo explico nuevamente. Tienen que ir a anuncios, tienen que ir a este evento, ojo, desde el celular porque en PC no funciona, y tienen que empezar a lanzar a los chingada madre. Se gastan 2000 diamantes y puede ser que lo obtengan. Así de simple. No hay otra opción, ¿vale? No hay otra opción. Hay que decirlo. Vamos a ver si me acompaña Titán. En esta partidilla. A ver si me acompaña o si no me quiere acompañar. Me acompañará H. En esta partida clasificatoria del Free Fire. Ya, ahí estamos. Bueno, tenemos un montón de personas en Discord. Ninguna habla. Hermoso. ¡Iniciamos! ¡Ya! ¡Nos vamos a esta primera partida con el señor Bloque! Vamos a ver cómo nos va el señor Bloque. Wey, soy el señor Bloque. Ya, vamos con todo. Concentrado, partida clasificatoria. Tenemos que ganarnos los puntos y evitar un bulla con el señor Bloque. La meta del día de hoy, ¿eh? Wow, es que destaca mucho. ¡Mira! ¡Es ese! Pero la versión señor Bloque. Ese, pero la versión señor bloque, wey. Miren, somos iguales, wey. La partida señor bloque. Wey, la lleva el señor bloque. Es lo mejor de la vida, wey. Ah, el señor bloque es lo mejor, wey. El señor bloque es el puto amo. El señor bloque. Oh, si salgo, esto quería como muy bueno, así como... Realmente como Pablo Escobar, así. Ya. Vamos a ver para dónde nos lanzamos. No llegamos a Bullseye Nika, ¿vale? Así que yo creo que vamos a ir a... Sí, llegamos. Vamos a ir a Catulixtiwa. Nos lanzamos en Catulixtiwa. Le voy a decir a mi compañero que nos vamos para allá. En Catulixtiwa. Wey, el señor Bloque la lleva.
con Detective Panda. Ojo, que hay que cambiarlo. Hay que cambiar el nombre. Yo quería Choco Panda. Si haces un juego como Memo dice, sí, pero podemos hacerlo el día sábado, porque el día sábado no vamos a tener problemas de cantidad de personas, porque el día sábado volvemos a Sur. Y falta el tutututupo, ¿ah? ¿Eh? Ahí sí. ¡Ay! Volvemos a Sur. Vamos, por fin, día sábado volvemos a Sur. ¿En serio? ¿En serio te comiste la Scar que estaba ahí? Yo la vi, pero ya, te la perdono. Filo, te la perdono. Si esa Scar te sirve a ti, ya, tú quédatela. Necesito solamente... Ah, bueno, una AK. Ah, bueno, una M4A1. Ah, bueno. El señor bloque. A ver, ¿qué es esto de acá? Vale. Me lo llevo. Me gusta. Perfecto, vale. Por ahí también me lo llevo por si acaso, por si encuentro mi MP40. ¡No llegó nadie con nosotros! ¡Uf! Me gusta, me lo llevo por acá, por si acaso. Por si es que de repente me encuentro a alguien que se haya lanzado un poquito más atrás. Vale, mochila. Bueno, mochila por uno. Da toda la pena la mochila uno, pero bueno. Ya, voy a tomar esto y voy a predecir el futuro. A ver, uy, tenemos que irnos para el área de Epic. Complicado. Nos movemos rápidamente entre la zona. Vale, para allá. Ok. Quiero tomar los elementos que están por acá. Oh. Creo que hay un poco de juego en mi lag. ¿Hay algo acá? No está buena. Ya, esto sí. Hay que decirlo. M1014 mucho mejor que la SPAD 2 actualmente. Que la M1014 pega como padrastro borracho. Realmente está muy dura. ¡Oh! ¿MP40? MP40 me la llevo. Mía. Vale, esto me lo llevo por acá. Esto para allá. ¡Oh! Mira, me dio un silenciador. ¿Y el silenciador? ¿No me lo diste? Silenciador. Sí. ¡Oh! Me dio un silenciador con una... Un silenciador. Vale. Oye, qué lindo, me dio un silenciador. Nadie nunca había sido tan considerado conmigo. Qué lindo eres, qué lindo. Ay, me regaló una flor. Le voy a dar un aplauso. Un aplauso lindo. Lindo, H. Gracias, eres tan lindo. Hola, H. Toma, un aplauso para ti. ¡Oh, mira una mochila! ¡Oh, qué onda! ¡Es millonario! ¡Se encontró todo, H! H, no, esto no. Te regalo un baile del panda. Pero panda baila. Panda baila. Baila, panda baila. Banda, panda baila. Ya, vamos. Ya, vamos a la zona. Vamos a la zona, nos lanzamos. Baila, panda, baila. Baila, panda, baila. Oh, pero... Pero, ¿qué pasa? Ya. Nos vamos a zona a ver si nos encontramos con alguien. Oh, hay un honguito. Hay un honguito ahí. Honguito. Al piso, me levanto. Ya, perfecto. Detective Panda. Oye, necesitamos un mejor chaleco. Eso sí o sí. Necesitamos un mejor casco. Eso sí o sí. Nuestro compañero está deschalecado. Región, la región de tu corazón. Oh. Estamos deschalecados. Descabezados. Tenemos que mandarnos una kill épica ahí en esta partida de dúo. En este enorme dúo de Free Fire. Tenemos que sí o sí ganarla. Vamos, H. ¿Hay alguien acá? ¿Viste a alguien, H? Ya, vamos. Mueve el pollo. Muévame. Ahí hay alguien. ¿Hay alguien? ¿No había nadie, en serio? ¿Pensaba que sí? ¿Olía que sí? ¿No había nadie? Machete. Saludos a Jason. Chicos, si no están suscritos al canal, suscríbanse. Si no me han dado like, poderoso like, ya lo voy a super agradecer.
Ya lo sabe. Deja tu like, perro. Deja tu like, perro. A ver, tengo... No, pensaba que tenía mina. Oh, quería colocar una mina justo en la entrada. Ah, esta skin es muy cool. Miren, mírenla. Wey, es la skin de más puto amo que he visto en Free Fire. En serio, es la skin más de puto amo que he visto en todo Free Fire. Mira, voy a salir un segundo, solamente para que la aprecien. Solo para que la aprecien, a ver. Voy a sacarme ahí. Solo para que la aprecien, miren. Solo para que la aprecien. Es una skin de puto amo. Miren ahí, un close-up. ¡Weón! ¡Mira esa skin de puto amo! De hecho, vamos a ir así, vamos a ir sin cámara. ¿Quieren con cámara o sin cámara? Deja tu like, perro. ¿Y esa skin cuándo salió? La skin de más puto amo de la tierra, bro. ¿Quieren que estemos con cámara o sin cámara? Dígame, chat. Porque podemos quedarnos sin cámara. No hay pedo. Sin cámara. Sí, es que sale todo el juego, ¿ah? Deja tu like, perro. Con cámara. A ver, coloquen sin o coloquen con. Para saber qué es el chat. Wey. Salúdame, Bárbara. Hola. Hola, baby. Hello, baby. Hello, darling. ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja tu like, perro! Güey, esto se lo pelaron. Lo pelaron. Con. Sin. Con, sin. Vale. Me llevo este otro, por si acaso. Necesito. Vale. Con, sin cámara. Uy, hay muchos que dicen sin y hay otros que dicen con. Una partida sin cámara no está mal. Quedan 33 con vida. Todos están con, sin. ¿De qué región eres tú? De la de tu corazón. Memo, tu cara me alegra la noche, dice Bárbara. Pero a otros les da pesadillas. Miren mi cara, ese soy yo. Hola, soy Memo. Suscríbete al canal. Dame un like, perro. Dame un pinche like, perro. ¿Ah? Hola, soy Memo. Estoy a los huesos. Y sí, soy cuadrado. Soy cabeza de cubo. Memo, cabeza de cubo. Te presento al pollo. Este es pollo amigo. Hola. Hola, soy pollo. Hola. Yo, Memo. Hola. Este es mi nuevo rostro. Dejaré de streamear con cámara de ahora en adelante. Este soy yo desde ahora en adelante. Así que deja tu like. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me matan! ¡No! ¡Me van a chingar! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me mata por hacer el imbécil! ¡Ah! ¡Me mata por hacer el imbécil! ¡Oh! ¡Ah! ¡Andar jugando en clasificatoria! ¡Ah! ¡Ay, ya me duele el corazón! Pucha, mi compañero lo dejamos mal sin equipo, sin nada. Si puede ir a recuperar mi equipo, le va a ir bien. Anda a recuperar mi equipo, intenta recuperar mi equipo, que estaba con todo el equipo chatado. Me vas a poder hacer el estúpido. Memo Academia de Policía. Intenta recuperar mi equipo, che. Recupéralo, H. Ahí están. Oh, flashó, qué mal. Oh, se comió todo el flash.
¡Oh, qué buen movimiento la hizo ahí! ¡Ahí lo tienen en la espalda! ¡Están jugando a la escondida! ¡Píllalo en la escalera, píllalo en la escalera, píllalo en la escalera! ¡Píllalo en la escalera, H, píllalo en la escalera! ¡Están jugando a la escondida, están jugando a la escondida! ¡Tiró otra flash! ¡Oh, y les tiraron otra flash! ¡Ahí está el weón, ahí está el weón! ¡Oh, están con MB40! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale, dale! ¡Estáis muy lejos! ¡Estáis muy lejos, H! ¡No! ¡Oh! ¡Qué mal está, weón! Y yo por hacer el tonto, weón. Perdiendo puntos en clasificatoria por hacer el estúpido, weón. Pero hay que decirlo, que muy bueno. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Si no me has dejado like, poderoso like, comenta en la parte de abajo. Memo, no quiero tu cámara o quiero tu cámara para saber si quieres cámara. ¡Oh! Deja tu like, perro. Ah, bueno, estuvo muy bueno. Ah, sala. ¿Quieren sala, chicos? Dígame, porque el chat me está pidiendo sala al parecer. Pero jugamos sala, pero como estamos con sala con norte, hasta, ojo, el día sábado ya volvemos con sala con sur. El día sábado volvemos con salas con sur, por si acaso. Así que deja tu like, perro. ¿Quieren sala? ¿Quieren sala o no quieren sala? Otra sala me dice ya, pero ¿y los likes? ¿Ah? Tenemos en este instante 1040 likes, bro. Más. Quiero ver más, bro. Y vuelvo a repetir, si no están suscritos, suscríbanse. Voy a aprovechar, de hecho, saludar a los últimos suscriptores, ya lo saben. El último fue Prince. El último fue Prince hace 36 minutos. Oye, vamos. ¿En serio? ¿No han pinchado el botón suscribirse en este instante? ¿Qué pasa con su vida? Hay 1056 personas mirando y todos son suscriptores. ¿En serio, chicos? ¿En serio? ¿Son todos suscriptores? ¿Son todos suscriptores? Confiésenmelo. Díganme en el chat. Sí, Memo, soy suscriptor. ¿En serio todos son suscriptores? ¿Todos están suscritos al canal? ¿Los 1063? O sea, los 1056. ¡Bueno, los 1000 y tanto! Sala con premio a los 1500 likes, dicen en el chat, ¿ah? ¿Todos son suscriptores? Díganmelo, porfa, si todos son suscriptores. Porque hay 1060 personas a las 4:38 de la mañana. ¿Son todos suscriptores? Soy sub. Yo estoy suscrito hace tiempo. Yo sí, Memo, salúdame. More Rams, me dicen. Dicen, I'm more Rams. ¿En serio son todos suscriptores? ¿Hay código? ¿Por qué habría código, bro? Sí. Aquí son las 2:39. ¿En dónde? ¿Qué país son las 2:39? Soy sub. Te chupo el sobaco. ¿Cómo colocáis ese comentario, hermano? Como siempre, Memo Leal. Mañana hay streaming para que no se lo pierdan ninguno. Los quiero a los 1000 mañana conmigo. Ah, va a haber streaming en Nono y acá en YouTube. Por si acaso. Chicos, pregunta, ¿los 1000 vieron los 2 videos que subí hoy día? Díganme sí o díganme no. Si los 1058 que están ahora mismo en directo vieron los 2 videos que subí hoy día. ¡Guau, subí 2 videos! ¿Todos vieron los 2 videos? Por favor, me lo pueden comentar. Chicos, en serio, me lo pueden comentar. Me pone nervioso ya ese tema. En serio, los mil vieron los 2 videos. Yo vi 1. Ya, no los he visto. Pero chicos, a ver, vale. Voy a hablar con ustedes. Y quiero que me pongan un poco de atención. Vamos a hablar en serio, ¿vale? Nos vamos a poner serio. ¡Memo, serio! ¿Vale?
Me va a poner serio, ¿ok? Les comento. YouTube ya cambió el algoritmo una vez más. Hermoso. Y si ahora, cuando llega un video, no van al canal y lo ven completo, YouTube deja de recomendar el canal a sus suscriptores y lo deja de recomendar a todo el mundo. Por si acaso. ¿Vale? Así que si quieren que el canal siga, crezca y mejore, tienen que ir ver todos los videos y verlos completos. Si lo ven 2, 3, 4 minutos y dejan el video, YouTube baja el video para que menos audiencia lo vea. ¿Ok? Literal, es así. Ahora es así. ¿Vale? Así que, si no han visto los videos, a verlo. ¿Ok? Ya, vamos a hacer otra salita. A ver si pillan a Memo. Vamos a salir de acá. Vamos a hacer otra sala. Así que ya, queda pendiente. Los que no han visto tienen que ir a ver los dos videos y por último los dejan ahí en autorreproducción. ¿Vale? En realidad no tienen ninguna pérdida. Uno es uno para que me conozcan un poquito más y se motiven. Ah, un poquito de motivación. Y el otro es que hay torneo presencial de Free Fire, güey. No me notificó. Entonces, Ever, saca la campanita. Pincha la campanita de nuevo y colócale que te coloque todas las notificaciones. No solamente algunas, porque dice algunas notificaciones o todas las notificaciones. Coloca que todas las notificaciones te salgan, ¿vale? Ya. Me monstruo. Gracias por suscribirte, hermano. Y, ojo, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, confirmado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, me notificó al primero. Sí, chicos, lo que pasa es que... ¿qué pasa? ¿Cómo funciona ahora el algoritmo de YouTube? El lindo algoritmo de YouTube. YouTube le muestra a un muy poquito suscriptores el video. Y si lo ven completo, se los muestra a más suscriptores. Y si lo ve completo, se los muestra al resto de los suscriptores. Si los suscriptores lo ven un poquito el video, deja de mostrárselos. ¿Vale? Así que ya saben, tienen que irlo completo. ¿Ah? El día de mañana les vuelvo a repetir, vamos a tener streaming también en el canal. Por si acaso. ¿Tienes cuenta en Sudamérica? Sí, tengo en cuenta en Sudamérica. Lo que pasa es que en este instante tengo mi cuenta en Norte. Le pedí a Garena que me la llevara a Norte por el evento que termina mañana. El evento de NonoLife, el torneo Star Series, donde estamos ahí. Yo estoy de casa. ¿Ok? Así que ya lo saben. ¿Vale? Ya lo saben. Juntos. Sí, lo comparto. Pum. Copiado el enlace. Voy a sacar una historia de Instagram. Hasta ahora. Chicos, son aproximadamente las 4:43 de la mañana. No hay ninguna actualización, no hay nada. En general, me tiré a streamear nomás y miren. ¡Somos a 1024 personas en vivo! ¡Qué lindo tenerlos ustedes! Lo otro, les voy a dejar para que deslicen y vayan a colocar su streamer favorito, porque mañana cierra el evento de Star Series de NonoLife para que vayan a ver a su youtuber y streamer favorito. ¡Ojo! Ya compartido. Le voy a colocar ahí desliza. ¡Desliza! Ya, chicos, ya saben, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Memo, agrégame, soy ninja. ¿En serio? ¿El de pelo azul? ¿Que bebe un tarro de bebida desabrida? El cual no se compara a lo épico de Monster. Pirururu. ¿Cómo sacaste la nueva skin? Me gasté la vida, hermano. Hipotequé la casa, los hijos, el riñón. Así la saqué. Hipotequé la casa, el riñón.
Chicos, 82-05-52. 82-55-02. Memo graba con Yair. Si Yair me invita a grabar, claro que grabo con él. No hay pedo, bro. No hay pedo. Si Yair me invita a grabar, no hay pedo. Ya saben, chicos, la contraseña 1-2-3-4-5. Un clásico. Un clásico. 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5. Ya, perros, dejen su like. Memo, agrégame. Soy Steven. ¿Cuál es la contraseña? 1-2-3-4-5. ¿Cuántas veces se lo voy a repetir? 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5 es la contraseña para que se vayan a meter. 1-2-3-4-5. Pupuru puru pu pu pum. Pupuru puru pu pu pum. Pupuru puru pu pu pum. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya todos se metieron? ¿Ya todos se metieron? Por favor, dímela. Dime cómo la sacaste. La quiero sacar. Memo, agrégame, dice Airbnb. Les voy a enseñar, de hecho, les voy a enseñar cómo sacar la skin. Ya voy a abrir un video cómo sacar esta skin épica. ¿Ok? Airbnb, how do you do, Airbnb? Yo busco la sala, ¿cierto? Chicos, estoy en norte solamente hasta el día sábado. Después vuelvo, ¿ya? Después vuelvo. Vamos a ver si sí, podemos hacer esta sala más corta. Eso sí, en vez de... ¿La hacemos en ráfaga? Sí, la podemos hacer en ráfaga. La podemos hacer en ráfaga. ¡Sala rápida! Uso una cuenta de sur, sí, pero no voy a tener salas, pues, chicos. ¿Vale? Ojo, que vuelve mi cuenta sur. Vuelve mi cuenta sur. ¿Vale? Vuelve mi cuenta sur. ¿Cuándo vuelve mi cuenta sur? Vuelvo a redir. Vuelve mi cuenta sur. El día sábado. Ya, solamente estaba en norte por el evento. Solamente estaba en norte por el evento. Pero volvemos a sur. Volvemos a sur. Recuerden, chicos, 820552 es el ID de la sala y la contraseña es 1-2-3-4-5. Así que ya saben, el sábado, de hecho, el día de mañana muy probable que vuelva a sur. En la noche voy a pedir durante el día, después del evento, a ver si puede volver mi a ver si puede volver mi cuenta a sur. Si no, es muy probable que el día sábado vuelva. Y nada. Ahí nos aplicamos. Ya, iniciamos. Sala rápida. Memo, estoy usando dos cel. Muy bien, me imagino que con los dos me dice like, perro. Te suscribiste, perro. Lo otro, subí la foto a Instagram. Ya lo saben. Esta foto la lleva, mírenla. Mírenla. La foto la lleva. Es la mejor foto del mundo. Voy a reporte 2019. Es la mejor foto del mundo. Es un poco memesca, he de decirlo. Es una foto algo memesca. Ya vamos con todo, chicos. Vamos con todo. Deja tu like, perro. Puru pu puru pu pu pum. Ya. Vamos a ver dónde nos tiramos. Aerolínea Free Fire abre sus puertas. ¡Uy! Ya comienzan a lanzarse. Mira ahí. Se van lanzando. Solamente quedan. Son 20, así que. Ahí se vieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9. 10. Ya, yo me lanzo. Weón, esta skin es la mejor del mundo. Me encanta esta skin, weón. Te estaré buscando hasta abajo del agua, me dice. Weón, esta es la mejor skin del universo. El señor bloque. Más encima, el nombre, weón. El señor bloque. Vamos. Uy, arriba una mochila. Por favor, dame un MP40. Hermoso. Uno pide un MP40. Y te dan un MP5. Cuando pides el amor de ella.
¿Viene alguien? Nadie, nadie. Hasta el momento nadie. Vale, famas. Vale. Voy a llevarme el MP5 porque tiene habilidad. Esto para acá. Fuera. Esto acá. Esto acá. Esto fuera. Esto acá. No tengo MP40 cerca, ¿no? Estoy oliendo el stream sniping, weón. Estoy oliendo el stream sniping. A chaleco por trabajo. Tengo que ir. Tengo que ir. A chaleco por traga. Vale. Vale. Nadie, ¿no? Creo que por primera vez le están jugando la suyo. No me están intentando ir a cazar. Lo cual me parece raro. La verdad me parece raro, pero de cojones. Generalmente, lo primero que tengo que hacer es correr por mi vida. Vale, MP40. Perfecto. Mira. Mira, ya se están partiendo la madre, Jerry. Ya me voy. Pero me voy porque sé lo que viene, wey. El stream sniping te lo encargo. Ah, pero ¿y por qué el lag, weón? De repente 385.000 de ping, weón. Ahí viene, ahí viene. Ven, 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 ven. ¡Uy! Eliminado por Memo. Viene la zona, puta. Oh, tengo que irme, no puedo tomar nada. No puedo tomar nada porque la zona está encima. Este le está disparando a alguien, weón. ¡Ahí hay uno! Ahí está el weón. Te va a matar, verga. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, verga. En cualquier momento me cae el sniping. Deja tu like, perro. A ver, a ver. Bueno, es que más encima ahora la zona pega demasiado. ¡No! ¡No! ¡Me pegan por la espalda! ¡No! ¡Ahora la zona! Por favor, por favor. Aplícate allá. No tengo... ¡No! ¡Voy a morir por la zona! ¡Voy a morir por la zona! Es que todos se vienen encima, boban. Todos se vienen encima. Si todos se vienen encima, no puedo jugar una sala rápida, boban. No me tienen que ir a snipear. Tina Katsugi, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo va la vida, hermano? Gracias por ser miembro del canal. Tu nombre está en verde. Recuerda que tienes iconos especiales. Además, me puedes dar tu ID para que te agregue, amigo. Todo eso por haberte sumado. Presionando el botón unirse, que está en la partecita de abajo. ¿Vale? Así que muchas, muchas gracias, bro. Muchas gracias, bro. Gracias por dejar tu like, perro. Pa, 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 pam, 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 pam. Ay, no voy a dormir nada, güey. Nada, nadita, nadines. Chicos, les recuerdo que mañana también tenemos streaming para que estén conmigo, para que estén conmigo. No falten, porque si faltan, YouTube va a dejar de notificar como lo ha estado haciendo. ¿Vale? Así que para evitar que YouTube deje de notificar, por favor no se pierdan los streaming. Por último, dejan ahí el celular encendido con el volumen abajo. ¿Vale? Pero quédense lo más posible. Por eso mismo les vuelvo a repetir, porque YouTube, literal, está dejando de avisar. El algoritmo nuevo hace eso. Si tus suscriptores no ven, y ojo, que yo no monetizo casi nada los videos, con suerte coloco un anuncio, ¿vale?
Si sale algún anuncio automático, obviamente ustedes saben que por otra parte eso es YouTube, ¿vale? Si sale algún anuncio automático, eso es YouTube. Pero vuelvo a repetir, yo no monetizo casi nada en mis videos, ¿vale? Gracias, Tina Takatsuki, te agrego de inmediato. ¿Qué pasa el nuevo algoritmo? El nuevo algoritmo de YouTube dice, si no, si es que tus suscriptores no ven tus videos completos, ¿vale? No interactúan con tus videos, que significa que tienen que presionar, por ejemplo, o hacer like, o pinchar en la parte de arriba, donde está para ir a etiqueta de otros videos. Memo me agrega, soy de Región Sur, 510.912.312. Gracias, papu, sí te agrego. Bueno, entonces, si es que no lo hacen, si es que no ven el video completo, si es que no interactúan con el video, YouTube deja de notificar o notifica a un porcentaje pequeñito nomás de los en vivo o de la los ¿cómo se llama? De los videos. O sea, literal, no notifica, ¿vale? Así lo hace YouTube. Es como, vale, entonces si tus suscriptores no ven todo tu contenido, nosotros no vamos a gastar dinero en notificar a tus suscriptores. Es así. Así es la cuestión. Así que por favor, quédense, y si ven algún directo, esténse pendientes. Ustedes saben que yo hago directo todos los días, o en NonoLive o acá en YouTube. Pero es cosa de ustedes nomás que haga directos acá en YouTube. El apoyo de hoy día ha sido muy bueno. Así que quédense todo lo posible. Por último, lo dejan ahí al ladito, ¿vale? Bien. ¡Hadudu! Me gustó. Vamos a hacer otra. ¿Es hacker ese? No es hacker. Ya, vamos a salir y vamos a hacer otra. Me quedan 74 salas. Me monstruo. Me gustó que fuera sala rápida, man. Porque no les conviene tanto snipear, bo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Porque si hacen sniping, la pierden, po. Buen rápido. Hola, hermano, yo quiero jugar contigo, dice Aldai. Bueno, el de ahí, jugamos, bro. Ya, abierta, ahí está, 820660. Que no hagan team, Memo. Oye, sí, no hagan team. ¿Ah? Si no, hacemos una sala de dúo, po. Ya, oye, me voy a colocar en primera posición. Ahí está. Ya saben. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Es la misma, siempre la misma. A no ser. ¿Para cuándo jugamos Soy de Sur? El sábado ya vuelvo a Sur. ¡Wow! Yo creo que mañana en la noche vuelvo a Sur. Si no vuelvo mañana en la noche de Sur, vuelvo el sábado. Crea el Team M2 Memo. Ya está creado. De hecho, en la parte de arriba ves que dice M2 eSport. A la parte de arriba, y es mi team real. Es mi team real, M2 eSport. Ya está creado. Pero no está abierto. Memo, soy Lian. Hola, Lian. ¿Cómo estás, Lian? Pum, pum. Ya, chicos, vayan metiéndose. Quedan solamente 4 o 5 puestos. 5 puestitos. Elliot Centurion, gracias por suscribirte. Chicos, cuando ustedes se suscriben al canal, lo apoyan. Así que invitar amigos, suscribirse. Dejar su like. Deja tu like, perro. Oye, vuelvo a repetir. Los que tengan pendientes los dos videos que subí hoy, vayan y los ven. ¿Vale? Vayan y los ven. Tienen que ver los videos. El de... Los diamantes se forjan a presión, estoy seguro que les va a gustar. Y torneo de Free Fire presencial. ¿Vale? Ya lo saben. Lo otro, si no me han dejado un like, déjenme un like. ¿Vale? Porque tenemos en este instante 1072 likes, güey. 1072 likes. 1072 pinches likes. Memo, ¿vienes del torneo de Argentina? Memo, ¿vienes al torneo de Argentina? Ever, ese es el tema, y de hecho se lo estaba comentando porque lo dije en ese video. ¿Qué pasa con el torneo de Argentina? Lo dije en ese video, para que lo vayan a ver, ¿vale? Anda a verlo, porque en el video que coloqué hace 3 horas atrás,
donde hablo de ese torneo, en el torneo de Argentina, lo digo. Ahí explico eso, ¿vale? Iniciamos la sala. ¿A qué hora streaming mañana en la nochecita? ¿Cómo a esta misma hora? Bueno, no a esta misma hora, a las 5 de la mañana. A la misma hora que partimos el streaming, como a las 2 y media, una cosa así. Wey, mira. Es la mejor skin del universo, wey. Es la mejor skin del universo. A ver. Hola, soy Memo. Suscríbete. Dame un like. Wey. Espero que no me maten de nuevo por hacer el Tony. Espero que no me maten de nuevo por hacer el Tony. Memo, ¿qué región juegas? Juego en sur, pero por el torneo de Nonolife que estoy casteando, estoy en la región de norte. ¿Vale? ¿Hasta qué hora el stream? Hasta un rato más, yo creo. Es que ya llevamos cuánto. Llevamos 2 horitas 30 recién. Bueno, yo llevo harta horas más streameadas, pero es parte del show. Parte del show. De hecho, ¿cuántas horas llevo de stream hoy día? Ayer me chingué un montón de horas, eso sí. En Nonolife, para que me sigan. Nonolife. Está abajo en la descripción. Sígueme, perro. Oh, ni tengo que despertar a las 8 de la mañana. O a lo mejor no despierto nada, no duermo ni una weá mejor y... Y chingada madre. Oh, no. Oh, no. Ay, lo mismo le dijeron a mi prima. Ahora tiene 2 hijos. ¿Hasta qué hora del stream? Hasta la hora de la papa. Wey, todos van para allá o todos van para acá. No sé dónde voy yo. Yo creo que voy a ir por acá. Ay, lo mismo le hicieron a mi prima. ¿El icono de muerte se puede cambiar, Memo? No lo sé, perro. La verdad te mentiría. No lo sé. ¿Cuál es el icono de muerte? Viene alguien. Viene alguien. Escuché a alguien en la parte de arriba, güey. Oye, igual me seduce la ballesta. Ballesta seductora. Panana. Por si acaso. Aunque creo que el spaz hace más daño, ¿no? Mierda. Ya comenzaron a pegarme. Ya comenzaron a buscarme. No tengo medikits, en serio. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Por qué? Me van a cazar. Alguien se comió la mina más encima. Wey, me van a cazar todo el rato, weón. Memo, ¿qué token elemental te tocó? Soy una planta. El token de lechuga, bro. El token de lechuga. Supone que es el token de tierra, pero seamos sinceros. Es el poder de la lechuga. ¡Oh! ¿Por qué quedarse parada? Iba a festejarse, quedó parada y la mataron con la doble hueve. ¡Oh, qué buena chingada! ¡Insta karma, papu! ¡Insta karma! ¡Insta karma, vos, bro! ¿Es sala privada? Sí, bro, estamos haciendo una salita privada. Estamos ahí. ¡Insta karma, bro! Hay que decirlo, qué buen nivel. Memo, ¿cómo consigues la skin? La voy a decir. Te diría que ya está como 2500 diamantes.
Eso es lo que tienes que decir. A ver. ¡Uy! ¡Disparando con todo! ¡Disparando con todo! ¡Purururururu! Pururu tu tu. Vamos viendo. Did upside down. Pam pam. A ver. De ser. A ver, a ver, a ver. Ah, oye, soy pavo. Difícil, weón. Ya, bien. ¡Oh! Weón, estaba viendo un mensaje por interno que me llegó. Y me tiró justo bloqueo, weón. Parte del chopo. Es parte del show. Vale. Pim, 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 pim. Tururu tu 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 tu. ya, listo. Uy, ya. ¡Steve! Bien, Steve. Queen. ¡Bien! ¡Bien hecho, Steve! Bien jugado, bro. Bien jugado, bro. Hay que decirlo. Bien jugado. Vale. Okay. Tendré que esperar a la propiedad. Ya, chicos. ¿Nos vamos por otra salita o ya nos vamos a descansar? Bueno, son las 5:10 de la mañana. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 2:45. Ya, vamos a dejar el streaming hasta acá. Chicos, si no me han dejado su like, déjenme su like, por favor, lo voy a súper agradecer. Además de eso, les comento de inmediato que si esta es la primera vez que ven el canal, se pueden suscribir aquí, ya que es gratis. Además de eso, mañana tenemos la final de el Star Series de Nololife, ya lo saben.
el Star Series de Nonolive, donde todos estos streamers van a estar jugando. WhatsApp, Luz Gaming, Focus, Alcadenos, Jack TV, Poncho, Maya, Raptor, Amoni, Pochas y Alex Go. Todos van a estar jugando ahí, dándolo todo para poder estar con ustedes, ¿vale? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Les recuerdo... ¡Ah! ¡Wey! Me chingué el telón, hermoso. Casi me chingo el telón. Casi, vale. Chicos, les recuerdo. ¿Me lo chingué? Casi, a ver. Ahí se está estirando un poco. Sí, casi me lo pideo. Hermoso. Ya. Les recuerdo que el día de mañana vamos a estar también acá en YouTube. Durante la nochecita, así que si me quieren acompañar, yo voy a estar obviamente muy agradecido de la compañía. Uf, gracias a ustedes por acompañarme un día más. Recuerden que el día sábado ya vuelvo al área de norte, ¿vale? Ya vuelvo al área de norte. Ha sido intenso estos días, agradezco el apoyo. Más de 1200 personas fuimos en un minuto. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Vayan a Instagram a darle like a la última foto. Vayan a ver los dos videos que tenemos pendientes, chicos. Subí dos videos el día de hoy. Y YouTube avisó muy poquito. Vale, avisó muy poco. Hay que saberlo, ya le dije el tema del algoritmo. Si YouTube, o sea, si es que no ven el video completo, YouTube decide ya no notificar. Es el nuevo algoritmo, eso es lo que hace. Así que complejo, sobre todo para nosotros los youtubers. Pero bueno, YouTube hace esas cosas, pues a nadie le gusta, pero parte del chopo, ¿no? Parte del chopo. Les voy a pedir, obviamente, que vayan a ver los videos que tenemos pendientes. Y les mando un abrazo a todos. Gracias por la enorme compañía. 846 personas mirando el directo hasta hora de la mañana, a las 5:13 de la mañana. La hora a la final en Nonolive es a las 8:30 México, 9:30 Chile. ¿Vale? El link está abajo en la descripción, como les dije anteriormente. Y vamos a estar ahí en Nono con ustedes compartiendo. Así que vayan nomás a verme allá a Nonolive. Le vamos a estar pasando muy bien. Va a estar muy cool. De hecho, va a estar muy cool. Ya, ¿algo que decirme más, chicos, antes de que nos vayamos? ¿Algo más que decir antes de que nos vayamos? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, chicos. Gracias por todo. Nos vemos. Que estén bien y hasta luego. ¡Woo! Hasta luego. Hasta luego.